Roger Clemens, todavía recuerdo el momento de ese juego en la Serie Mundial con todos los flashes de las cámaras allá en Miami, porque se suponía que era la última oportunidad de ver a Roger Clemens, y bueno, después vino el cambio a Houston por parte de Andy Pettit, y él lo convenció a Roger Clemens de que se viniera a jugar a Houston. Oye, pues es su casa, de ahí es precisamente Roger Clemens, de esa área de Texas, lo convenció, y además con muchos privilegios, porque cuando el equipo viaja, y si él no está precisamente en esos días para lanzar cuando viaja el equipo, pues él se queda en casa, en fin, con muchas contemplaciones para el señor Clemens, pero las merece, y todavía después de su retiro un año ganó el Cy Young con el equipo de los Astros. Entonces, qué bueno que no se retiró. Ha sido una de las más grandes estrellas este Roger Clemens, ganador en 7 ocasiones del trofeo Cy Young, y en esta campaña, Gustavo, aunque con 13 triunfos, porque sus compañeros fallaron a la hora buena en varias de sus aperturas, su efectividad fue de un 87. No, sensacional, ¿no? E inclusive hasta la primera mitad de la temporada lo estaban dando como un candidato para ganar el trofeo Cy Young de la Liga Nacional. Todavía recordamos, o yo en lo particular recuerdo aquel año 2001 en la Serie Mundial de los Yankees de Nueva York contra los D-backs, los Diamondbacks de Arizona, cuando el señor Clemens llegó al vestidor con un paquete impresionante de dólares, pero de a mil. Nada más, fácilmente había como que $1,000 ahí. Así se las gastaba Roger Clemens. Pues aquí ya estamos con la alineación del equipo de los Cardenales en este quinto juego de la serie de campeonato. Bueno, vamos a... Ya es la voz de Play Ball. Poco a poco iremos diciendo el orden al bat, el line-up de ambos equipos, mi querido Pepillo. Vámonos entonces, amables fanáticos, el arranque del encuentro. David Eckstein, el factor X en la caja de bateo. Abre la alineación de los Cardenales. Es vencer o morir para unos pájaros rojos que tienen las alas rotas. Andy Pettit, 17 ganados, 9 perdidos en la campaña regular, y aquí sus números en la postemporada. Tiene 2 aperturas, récord de 1-1, muy alto su porcentaje de carreras limpias permitidas, 5.54, 3 entradas hasta el momento las que ha lanzado. Este Pettit, que por cierto, Pepillo, el año pasado se perdió la postemporada precisamente con este equipo de Houston, debido a que lo habían operado del codo, entonces no vio actividad en octubre el año anterior por eso. Y además su récord fue de 6 ganados y 4 perdidos en su presentación con los Astros. Aquí arrimándole demasiado el caballo al factor X. Golpean al ex estrella de los Serafines de Anaheim, que va para la inicial. Bueno, pues ahí está. Vean ustedes qué clase de lanzamiento por parte de Andy Pettit, teniendo algunos problemas. Ya para finalizar con lo de Clemens nada más. Oiga, me impresionó ver a la velocidad que lanza el Lord del Ponche, 94 millas el pasado sábado, es impresionante. Y aquí es lo que dicen los scouts de Andy Pettit, que ya lo conocemos, sobre todo pues, lanzamiento de curva, por supuesto el slider, el cambio de velocidad, pero la recta también, que le lleva bastante fuerte, ¿eh? Es un tipo que denota una gran confianza cuando se encuentra en la loma. Allí vemos bateando. Ayer se puso bravo y lo expulsaron. Al igual que a Tony La Russa, quien se fue a las regaderas después de que le discutió muy fuerte al umpire principal, Phil Cusi. Tony La Russa le dijo hasta de lo que se iba a morir. Y es que, ¿sabes qué? No le gustó nada la forma en la que tenía medir esa zona de strike. Ajá. Y entonces, pues, en verdad que se molestó el señor La Russa, y también se fue con él Jim Edmonds. Algo poco común, se vaya al manager y aparte el jugador también. Sí, este Jim Edmonds perdió la cabeza y le dijo toda clase de improperios y groserías a Phil Cusi. Edmonds. Andy Pettit, gran estrella de los Yankees de Nueva York, surgió con ellos hace 10 años, en 1995, pelota afuera, 93 millas, ese chicotazo de Andy Pettit, 3 bolas con un strike. Pero se puede mencionar, Pepe, que Andy Pettit es normal esa velocidad, todavía está en buena edad, pero Clemens me sigue impresionando esas 94 millas que alcanzó, ¿no? Nada mal para alguien que ya supera los 40 años, ¿no? Sí, 43 tiene exactamente Clemens. Un fenómeno del béisbol. Generalmente Edmonds le batea basura a Pettit, y aquí Andy
le obsequia la inicial, gorrea la primera colchoneta Edmond y le acerca la lumbre temprano al zurdo. Aquí está la defensiva de los Astros con Perry y Asmos haciendo la batería. Dan, Billo, Everett y Ensberg. En el cuadro, Berman, Burke y Elaine están en los jardines. Vean ustedes lo que fildea el equipo de los Astros en postemporada. 993 milésimas, es decir, casi se acercan a la perfección. Albert Pujols levantando, está dominado. Morgan Ensberg, el umpire, marcando el inning fly. Ya lo saben, con casa llena o corredores en primera y en segunda y menos de dos outs, se marca el inning fly para proteger a los corredores. De cualquier forma, Morgan Ensberg cazó esa palomita y Pujols, muy ansioso, le tira a la primera picha. Sí, y es que no es precisamente la mejor serie para Pujols y todo lo que ha sido la ofensiva de los Cardenales. Ellos tienen hoy la responsabilidad de responderle a su equipo. Son gente que en la temporada regular brilla, pero que en la postemporada, ¿quién sabe qué les pasa? El año pasado en la Serie Mundial, Pujols es un gran ausente. Igual que Edmonds, igual que Scott Rowland, que batearon pura basura. Y por ello Boston barrió. Reggie Sanders levanta rumbo al jardín central. Burke y no, es Lance Berman. Berman apaga ese cuetón. Parecía que Burke tenía dominada la escena, pero Bergman se hace cargo de la jugada, caza la paloma muy cerca de esa loma tan peculiar en el fondo del center del Minute Maid, la flamante caza de los Astros. Tenemos dos Astros. Claramente se ve el I got it, estaba gritando Chris Burke, la tengo, pero Lance Bergman tal parece que estaba mejor colocado. ¿A poco no vieron cómo estaba con la lengua? ¿Me recordaste la caricatura de Bugs Bunny? Y luego la pelota que la batearon y se iba chillando, ¿no? Llorando. Yo creo que más bien no se acordó hasta Luisito, ¿a poco no? Sí, caray. Oye, pero aquí, digo, menos mal que fue una jugada de esas tranquilas en el sentido de que tuvieron tiempo, pero ha sido un poco más rápida y pudo haber provocado un choque, ¿eh? Sí. Demasiado ansioso se han visto Pujols y Reggie Sanders. ¿Sí? Sobre todo tomando en consideración que arrancó Perry golpeando a Eckstein y dándole la base por bolas a Edmonds. Pero ¿sabes qué he notado en este partido, Pepe? El gran error, por ejemplo, de Pujols y de Sanders, que se están yendo al primer lanzamiento. Ese es el problema. Y sorprende más de Sanders, de un veteranazo. Bajando rápidamente a Edmonds. Una raya al Newman de Lam y se acabó la historia, mis niños. Con dos en base y sin out, los Cardenales desperdician una gran oportunidad. Bueno, este es el line-up del equipo de los Astros con el Billy Burke. Y precisamente ya se canta el playboy precisamente para Billo, Bergman, Ensberg, Lamb, Lane, Osmus, Everett y Pettit, el pitcher para cerrar esto. Ahí está Kirk Billo, un veteranazo, pero que sigue bateando muy bien. Generalmente le conecta sabroso a Chris Carpenter, el chamagoso Billo. Este inició jugando como catcher en este equipo y después lo movieron. Le han prácticamente jugado todas las posiciones. Jardinero central también fue. Sí. Siempre destacó que siendo receptor, muy rápido, robaba muchas bases. Aquí están los números de Carpenter. Dos aperturas en esta postemporada, dos triunfos, 1.29 de efectividad, que es lo mejor que tiene. La recta, la curva, el cambio de velocidad. Conoce muy bien a los Astros, los ha anotado por jugador. Se le escapó la paloma a Grucielanek. Ciertamente una rola difícil, lenta, arriba del cojín de la intermedia.
y va a ser difícil sacar en la inicial. Qué barbaridad, ¿qué le pasó ahí a Grzelaner? Que era difícil porque venía del lado y aguante volteado. Ahí está de nueva cuenta la jugada y la velocidad por parte de Fred Billo, que todavía tiene algo. Él, junto con Jeff Bagwell, los dos grandes ídolos, sin lugar a dudas, de la franquicia de los Astros de Houston de años para acá. Y es que es precisamente la velocidad lo que provoca el error. Él está tan preocupado por tomar la pelota para intentar sacar que se olvida de ella y por ello se provoca el error. Vamos a esperar lo que dictamine el anotador oficial. No es difícil que marquen un field hit, ¿eh? Sí, por la dificultad de la jugada. Exacto, claro. Y por la colocación que llevaba el batazo. Turno del novato Chris Burke. Burke ya se ganó un lugar como titular en la pradera del medio. Toca la pelota, va de foul. Viene una carrerita temprano. Phil Garner, el manager de los Astros, ante el júbilo de la multitud en un estadio precioso, el Minute Maid. Fue el héroe de aquel partido kilométrico. ¿Sí? De 18 entradas, casi 6 horas, fueron, si no mal recuerdo, 5 horas 50 minutos de juego, y que al final de cuentas un swing de Burke lo definió. Se cubrió de gloria con ese garrotazo Chris Burke. Toca la pelota, perfecto, bajando Carpenter, tira la inicial, donde completa Pujols, funciona el sacrificio, el chamagoso Biggio ancla en la intermedia. Que son parte de los fundamentos del béisbol, echando el bat hacia atrás un poquitín, y perfecto el toque por parte de Chris Burke, que fildea, que corre, que se envasa, choca la pelota, se enreda con ella y además toca la pelota. Es un jugador muy, muy completo, ¿eh? Tiene razón, ¿eh? El otro día estábamos viendo a Jermaine Dye hacer un toque horroroso que levantó para el pitcher. Y realmente es una jugada muy básica, pero que a los ligamayoristas les cuesta trabajo, y en serio, un saludo. Lance Bergman. Primera bola para Bergman, y aquí está Phil Garner, el timonel de Houston. Reemplazó el año anterior a Jimmy Williams, ya avanzada la campaña, y llevó a los Astros a los playoffs, y estuvo a un juego de arribar al clásico de otoño, el bigotón Phil Garner. Lanzamiento afuera para Lance Bergman, dorsinado, una curva que se colgó demasiado. A tiro de hit la carrera de la quiniela con Craig Biggio. Bateador sumamente peligroso Lance Bergman, 82 carreras impulsadas y 24 cuadrangulares en la fase regular. Bergman hace un par de años era de los líderes precisamente en grandes ligas en cuanto a cuadrangulares, de las grandes estrellas. Lo recordamos en aquel clásico de media temporada en Milwaukee en el 2002, llegó con una gran, gran credencial de cuadrangulares y no se ha podido mantener ahí a ese gran nivel que mostró en el 2002. De cualquier manera ha sido uno de los mejores en este equipo de Houston. Y bajó sus números en este 2005 en relación al año pasado. En 2004 tuvo 30 palos de vuelta entera y 106 impulsadas. Ha estado callado en la serie de campeonato, pero en cualquier momento puede despertar. El gran ausente. Jeff Bagwell, el máximo jonronero en la historia de los Astros. Arriba la pedrada. 3 bolas, 1 strike para Bergman. ¿Y qué ausencia la de Bagwell? Bagwell, que en su oportunidad ya fue novato del año en la Liga Nacional y también más valioso del viejo circuito. Como decías, Gustavo, es el emblema del equipo junto con Vic. Por supuesto, y Phil Garner, la misma situación del año pasado, a un partido de llevar a los Astros a la Serie Mundial. La situación de Bagwell, él desde mayo quedó fuera ya del roster de este equipo de los Astros debido a una lesión en el hombro. Y bueno, qué tan difícil es su situación, que incluso está en duda el que continúe jugando. Así de difícil está ya la situación para Bagwell con este problema que tiene en un hombro y que lo ha tenido fuera ya desde hace un rato de este equipo de los Astros. Pero no hay duda, es el emblema, es el jugador que es el líder del vestidor de este equipo, y por ello está ahí en la caseta apoyándolos, porque es el líder de los Astros. ¿Futuro manager de los Astros acaso?
¿por qué no? Pues hay que esperar todavía un buen rato. Y Bergman haciendo trabajar a Chris Carpenter. Carpenter, el serpentinero de los Cardenales, 30 años de edad, nacido en Exeter, en New Hampshire. ¿Qué récord tuvo? 21 ganados, 5 perdidos en la temporada regular y una efectividad de 2.83. Cuenta llena para Bergman. Curva y batazo de foul. Está terco, necio, machacón, no se deja Bergman. Oye, pero el dominio que tuvo contra sus rivales fue impresionante. 213 ponches en la temporada, a cambio de solamente 51 bases por bola. Estamos hablando prácticamente del 4-1. Está considerado como un auténtico guerrero del camino. Pelota pegada, una raya de 92 millas. Y hay que darle el crédito a Bergman, porque supo negociar la transferencia. Corredores en primera y en segunda. Y viene el héroe de anoche, Morgan Ezra. Carpenter con Molina realizan la batería. Pujols, Kucelanic, Einstein. El cuadro, Sanders, Edmonds y Walker en los jardines. ¿Qué clase de jardín por parte de los Cardinales? Sanders con Gene Edmonds, que para mí es el mejor jardinero central de todo el béisbol de las grandes ligas. Larry Walker, el canadiense, un gran veterano que jugara para los Rockies, pero todavía una garantía tanto en el fútbol, pero principalmente al béisbol. Abanichando Morgan Ezra. Como veían, amables fanáticos, solamente una carrera remolcada en toda la serie de campeonato. Y fue la de ayer que presentábamos hace un ratito. Globo de sacrificio para mandar a la registradora al relámpago Willy Taveras. Una curva. No llegó en zona buena. Una bola con un strike. Otro gran ausente. Ahí estaba Scott Rowland, que también está perdiendo esta serie. Y que también fue de la gente que no apareció el año pasado en frente al Boston. Scott Rowland, Edmonds. Un machuconcito. Baja Carpenter, su tiro llegando a tiempo al Newman de Pujols. Tenemos el segundo out, avanzando los corredores. Biggio a la antesala, Bergman a la intermedia. Pues casi casi lo podemos apuntar esto como sacrificio, aunque no lo fue en el papel, porque fue un check swing por ahí de Morgan Ezra. Apenitas alcanza a cruzar el bat y bueno, pues se hace contacto con la pelota. Tenemos dos outs en esto que es la parte baja de la primera entrada. Turno para Mike Lamb, primera base, quinto en el orden al bat por parte del equipo de los Astros. Ahora que estábamos observando a Phil Garner, ayer también en uno de los palcos, el gran expreso de Refugio Texas, Nolan Ryan. ¿Qué clase de jugadores han pasado por los Astros? Sin olvidar a J.R. Richards, aquel gran lanzador de raza negra. Y que tuvo un problema cardíaco muy serio. J.R. Richard. Y Nolan Ryan, indiscutiblemente, uno de los más grandes de todos los tiempos. El expreso de Refugio Texas. Y que además se convirtió en el máximo ponchador en la historia. Y el único con 7 juegos sin hit ni carrera. ¿Y cuántas marcas más? Y a ver quién va a ser el guapo que va a por lo menos acercarse a esas marcas. Claro, y es que fueron muchos, muchos años de Nolan Ryan lanzando. Que por cierto se sienta, ahora porque es postemporada, supongo se subió al palco, pero en temporada regular siempre anda ahí en los asientos detrás de home. Muchas veces lo toman, lo han llegado a entrevistar ahí. Luna tomando y out en primera. ¡Qué lance del joven dominicano! Una raya de frontera a frontera. Newman de Pujol y huyó de la emboscada milagrosamente Chris Carpenter. Estamos 0-0. Necesitamos de verdad, pues, seguir la ovación, los aplausos para Héctor Luna con esa gran jugada en la tercera base. Ahí la tenemos, vean ustedes,
el cañonazo que va trazado por la tercera base. Luna hacia lo que es la raya. Y en terreno de foul ball, con puro brazo, manda un auténtico riflazo hacia el inicial para poner fuera de combate al señor Mike Lamb. Esta es de las jugadas que valió el boleto. Y por ahí se oye una voz que dice, Scott, ¿quién extraña al señor Roblen ahí? Y es que, bueno, este tipo de tiros quizás solamente la juventud los puede dar, porque ya no cualquiera se avienta una jugada de esas como la del joven Luna ahorita. Y pues sí, ¿quién extraña al señor Robles? Qué brillante lance del dominicano. Evitó una carrera que hubiera entrado en los spikes de Craig Biggio. Apertura de la segunda tanda, Margot Cielane, que el sexto en la alineación levantando de foul. Y bueno, sacó pero claramente a Mike Lamb en la inicial. Y hay que tomar en consideración que también está fuera Abraham Núñez, otro dominicano que era el primer reemplazo de Rowland. Morgan Lindbergh, tiro largo de frontera a frontera, Newman de Lamb y adiós Nicanor. La ruta 53 despide a Gutzielane y tenemos el primero fuera en la apertura del segundo rollo. Y unos momentos veíamos la toma cerrada hacia lo que es la rodilla de Andy Pérez, y es que él tiene un golpe en la parte interna de la rodilla izquierda. Y de hecho él dijo que no le afectó esto en su preparación para el partido. Antes del primer juego de esta serie, él tuvo que tomar de estos antiinflamatorios y bueno, medicamentos. Y solamente esta semana ya no tuvo que tomar nada, solamente rehabilitación para esa rodilla. Y bueno, dice que está bien a pesar del dolor. De hecho, tuvo su sesión de bullpen normal dos días después, Andy Pérez. Por eso veíamos ahí la toma cerrada de esa rodilla. Esa sesión de bateo le resultó costosa a Andy Pettit previo al primer partido, cuando cayó por score de 5 carreras contra 3. Yadier Molina, el hermano de Benji y de Pepe. Benji y Pepe de los Serafines, que verán lo que resta de la postemporada en casa. Para acabar pronto, los dos eliminados. Para completar el orden al bat, el line-up del equipo de los Cardenales, David Eckstein en las paradas cortas, Jim Edmonds en el central, Albert Pujols en la primera base, Reggie Sanders en el izquierdo, Larry Walker en el derecho, Gutzielane en la segunda base, Yadier Molina, quien está bateando, está como catcher, está Héctor Luna en la tercera base como octavo, y cierra el orden al bat Chris Carpenter como lanzador. Bueno, comentaban de los Molina, se decía que la mamá les habló a los dos que están en Serafines, en caso de Benji y José, y les decía, bueno, a la defensiva están muy bien, pero ya aporten a la ofensiva, mijitos. Y bueno, pues la llamada de la mamá no ayudó. Se va de cacería, Yadier. Yadier Molina. Sin embargo, todavía con vida Yadier, con Brad Ausmus en la receptoría. Ven ustedes, hay que tener mucho cuidado con esos lanzamientos ya de Pepe. Esos que se arrastran a la hora de llegar a fondo. Con lo que sucedió con Doug Eddings, el umpire, y Persinski en el segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. Y hay que estar muy vivo. 0-2. Patazo de foul, sin embargo, Yadier Molina está a punto de desbarrancarse, y este es Albert Pujols. Pujols, que falló teniendo dos corredores en base, elevó al antesala en el primer capítulo. Hay un out, Tony La Russa. La Russa ya 10 años dirigiendo a los Pájaros Rojos. La curva, batazo de foul para atrás. Sí, pero ¿cómo se pasa el tiempo? 10 años dirigiendo al conjunto de San Luis. Antes con los Atléticos de Oakland, con aquellos maravillosos Atléticos que todo el mundo pensábamos que iban a ser una dinastía, con Canseco, con Maguire, con Steinbach. Y antes, estamos hablando de hace 20 años, dirigiendo a los Medias Blancas de Chicago, de Salomé Baroja, ¿no? 1983, una currita, levantando por el prado de en medio, Herbol, no pudo apagar ese cuetón, el limpio doblete para Yadier Molina. Molina, que estuvo a punto de poncharse, y ahora con sonoro trancazo se ubica en posición de anotar.
Bueno, él sí le hizo caso a su mamá de aportar a la ofensiva. Yadier, aquí está el esfuerzo tremendo, pero no pudo porque era un batazo muy bien colocado por parte de Molina. Aquí lo vemos, qué bien pesca la pelota. Y bueno, al igual que sus hermanos, tampoco es muy veloz, pero le sirvió para llegar a la segunda almohadilla. Enganchó una curva Andy Perry. Le acercan la lumbre de nueva cuenta al nativo de Baton Rouge en Luisiana. Turno de Héctor Luna, como suele suceder en el béisbol. El hombre de la gran atrapada viene a batear. Joven dominicano Héctor Luna. Decíamos fuera Rowland. Scott Rowland, que llegó a ser en su momento novato del año en la Liga Nacional con los Phillies de Filadelfia. Y más adelante llegó a los Cardenales, pero en la Serie Mundial del año anterior frente al Boston no conectó un solo imparable. Bateó pura basura. Jim Edmonds solamente un hit, y esa fue la tónica de los Pájaros Rojos, que se vieron barridos con un Boston que conseguía su primer título en 86 años. A pesar de que Pepillo es fiel admirador de los Medias Rojas, él decía, no, denos un jueguito más, no nos barran, ¿por qué se quieren ir tan rápido a casa? Pero si nosotros también, y nosotros también, tenemos que regresar rapidito. Es cierto, este año tú y yo, nada más calladitos, nos vemos más bonitos, ¿verdad? Ni Boston ni Yankees. ¿Y hablar? Y usted también, señor Luis Alberto, que le va a los Medias Rojas. También, pero pues los esperábamos ver a esta altura del año jugando. El mundo ha cambiado tanto que ahora hasta Boston ya fue campeón mundial y llega Medias Blancas a la Serie Mundial. Algo está pasando, se está calentando el planeta. Algo está sucediendo. En el Perú ya, Héctor Luna. Viene con la rápida arriba la azotea y alcanzó a cruzar la macana de Luna. ¡Vámonos! El primero que muerde el polvo de Houston, el dominicano. Tenemos el segundo. Se fue con la auténtica piñatera aquí, poniéndole un poquito de experiencia a Andy Perry. A más de 90 millas ese lanzamiento, hizo medio swing ahí Luna y de esta manera lo poncha para que tengamos el segundo out de esto que es la parte alta de la segunda entrada. Pero después de que se haya visto también a la defensiva. Denver para Adam. Adiós, Nicanor. Y vuelven a fracasar los Cardenales con hombres en los senderos. Entrada y media en el Minute Maid. Seguimos. 0-0. Entretiene a Lane en el pero listo para condimentar lo sabroso, para ponerle todas las especias, guisarlo rico. Afuera el slider que patina demasiado. Ayer Jason Lane conectó un home run importantísimo en la cuarta entrada. Raspó a Jeff Suppan, al abridor de los Cardenales, y emparejaba el cotejo a una carrera por bando. Rodado violento. La bola de hit a los dominios de Ricky Sanders. Y Jason Lane le pone música al ataque de los Astros. Ahí está entonces el conjunto de los Astros tratando de hacer la carrera de la quiniela. Y bueno, pues ahí está la diferencia de cómo ha bateado en casa y en gira contra Cardenales en esta postemporada, tanto en el Busch Stadium como aquí en el Minute Maid Park en Houston. Y bueno, pues hay que comentar que en esta ocasión el señor Andy Perry, el hombre que está lanzando por los Astros, quiero decir Chris Carpenter para ser exacto, su última apertura, que fue el primer juego de esta serie, Pepe, 8 entradas y 2 carreras limpias para llevarse la victoria. Perro, cepillazo por la raya de Cal, doblando por segunda lane, llegó a la antesala, limpio doblete de Brad Ausbus. Ausbus, que fue quien empató aquel maratónico partido de las 18 entradas hace dos domingos, con un jonrón dramático en la novena, habiendo ya dos outs en la pizarra. Les arrancan encendidos en esta segunda entrada los Astros, poniendo a trabajar, pero en serio, a Reggie Sanders, que se tenía que apurar ahí. Eckstein tuvo que llegar.
porque esa pelota se regresó, iba para los terrenos de Sanders, pero se regresa y tiene que atacar Epstein. Y bueno, al final de cuentas, Lane se frenó ahí en la antesala. Y además la pelota se murió. Sí, 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 sí. La mesa puesta para Adam Everett, machucón de foul por el lado de primera. Everett es el octavo en la alineación de los Astros. Y el ambiente de maravilla en el Minute Maid. Esta gente quiere una serie mundial. Nunca la han tenido los Astros desde que surgió la franquicia en 1962. Por cierto, hoy exactamente el 7 de octubre de 1960 fue cuando se le otorgó a Houston la franquicia de Grandes Ligas. Dos años después empezaron a jugar, así es que sería doble motivo de fiesta. Y primero se llamó el equipo Colts, los Colts 45, ¿te acuerdas? 45, sí. Es bueno tu apunte, me quedo, Gustavo. Los Colts 45, relacionándolos con aquella famosa pistola, aquella famosa arma de otras épocas. Y después cuando surgió el Astrodome, que fue considerado en su momento la octava maravilla del mundo, cambiaron a Astros hace por ahí de 40 años, 1966. Y también por lo que ya sabemos de que Houston obviamente está muy, muy relacionado con la NASA, los viajes espaciales, etcétera, ¿no? Y resulta que en la actualidad el Astrodome es anacrónico, padre. ¿Pero no lo han destruido? No, no, no. ¡Abanicando a la Mere! ¡Vámonos! El primero que muerde el polvo en la artillería de los Astros de Houston. ¡Qué out tan importante! Porque viene Pérez a batear. Exactamente, puede ser el principio de la solución del problema. En este caso para Carpenter, un out valiosísimo, porque sí, ahora va a enfrentar a su contraparte. Bueno, ya que hablaban del Astrodome, está, bueno, tiene la mala suerte de estar juntito al nuevo estadio, al Reliant, entonces pues junto a ese flamante estadio parece una bodega vieja ahora pero en verdad que se ve el contraste enorme, porque pues para su mala suerte lo construyeron, ¿no?, pegado ahí ahora la casa de los Tejanos en la NFL. El Astrodome que vio partidos de fútbol, corridas de toros, partidos de tenis, aquel inolvidable de la guerra de los sexos entre Bobby Riggs y Billie Jean King en 1973, en fin. ¿Y quién creen que ganó? Billie Jean King. Exactamente. Y es que fueron más de 40 mil espectadores a ese partido. Es que ¿qué no se vivió en el Astrodome? Aquellos grandes duelos. Peleas de box, aquellos grandes duelos entre Acereros de Pittsburgh y los Petroleros de Houston. En fin, tantas y tantas juegos sin fin ni carrera de Nolan Ryan, entre otras cosas. Y bueno, pues ahora, pues recientemente fue un refugio para algunas personas. Tiene razón. Por lo del huracán, ¿no, Katrina? Sí, fue utilizado también como refugio. Sí. Y todavía hay algunos eventos, ¿eh? Todavía por eso se mantiene rodeo, ese tipo de cuestiones. Ojalá que no lo derriben, amigo. Pues es un símbolo del Astrodome. Es un símbolo no nada más de la ciudad de Houston, sino de toda la Unión Americana. Es como el Wrigley Field en su oportunidad, o el Yankee Stadium, por ejemplo, ¿no? El Fenway Park, pero para que no, pero se es que ya esos son palabras mayores. No, esas ya eso son ya super reliquias, son palacios. Ya, ya. Pero este es el representativo de la modernidad, vamos, de aquellos años. El primer estadio techado que hubo en la Grandes Ligas. Ahí viene también. Andy Perry te encuentra en una bola con dos strikes. Amenazan los Astros, corredores en segunda y en tercera. Rodando la pelota por primera y out of home. Molina aguantando la embestida de Jason Lane. Y tenemos el segundo fuera. Un auténtico suicidio cuando se fue a la registradora Jason Lane. Y aunque algunas personas estén abucheando, sí, fue un out clarísimo, ahí lo estamos observando. Qué buen trabajo, primero por parte de Albert Pujols en la primera base. Ataca hacia el frente, riflazo hacia el cuadro, ahí está Yadier Molina. Regresando el brazo de inmediato y tocando al corredor que venía con todo, como un expreso, Jason Lane.
lo alcanza a tocar claramente antes de que venga su contacto con el home y además no pierde la pelota. Espectacular segundo tercio de esto que es la parte baja de la segunda entrada. Qué jugada tan difícil para Yadier y aún así logró cubrir muy bien el pentágono. Realmente, bueno, aquí vamos a tener una excelente toma. Ay, qué jugada tan difícil. Se voltea y se encuentra prácticamente con el corredor. Sin embargo, no perdió la posición y supo perfectamente cubrir la almohadilla del pentágono y de esa manera evitar la carrera. Una gran jugada. Son de esas embestidas a toda velocidad en que puedes provocar que el catcher suelte la pelota. Pero Yadier la tomó muy fuerte. Corredores en las esquinas. Se para antes a la Ausbus por primera Pérez. El Chamagoso abre por segunda vez la alineación de Casa Biggio. Conectó infield hit por la intermedia en la primera entrada. 0-0 el pizarrón, amables fanáticos, en el cierre de la segunda. Machucón de foul. El último equipo campeón divisional en ganar la Serie Mundial, los Diamantes de Arizona de 2001. Y Bob Friendly, ese personaje del medio, era el manager de aquel escuadro. Realmente no era un personaje muy querido por la gente de México porque nunca le dio o terminó de darle la oportunidad de Rubén Durazo con ese equipo de Arizona, que realmente tenía pues mucha confianza en ese jugador. La gente lo quería Rubén, pero Friendly nunca terminó de darle la oportunidad a Uriel y bueno, terminó yéndose a los Atléticos de Oakland. Qué Serie Mundial aquella del 2001, Fantástico, inolvidable, ¿verdad? Increíble Serie Mundial. Pero no hay que olvidar que Rubén Durazo con un home run frente a Tom Glavine le dio el boleto para el Clásico de Otoño. Línea de hit al jardín izquierdo. Y está anotando Brad Ausbus la carrera de la quiniela. El Chamagoso Biggio, un auténtico símbolo de los Astros de Houston, responde. Y vean nada más la algarabía de la multitud. Ahí está el cañonazo. Se tronó el bate definitivamente, con tanta fuerza le pegó aquí a la pelota Biggio, el gran veterano. Revienta la pelota por todo el jardín izquierdo y de esta manera entonces está anotando Brad Ausmus la carrera número uno del partido. Ahí está el número de juegos en que ha participado en toda su carrera, más de 2500 Craig Biggio. La experiencia se impone a final de cuentas. 1-0 gana el conjunto de Houston. Viene a la caja de bateo Craig, pero ya el sonido de las abejas, el boom famoso, ya se hizo presente en el estadio. Hay un problema con Yadier Molina, vamos a ver si se golpea. Le pegó en la mano. Exactamente, ahí le pegó en la mano. Desafortunadamente la que está descubierta. Y ya le están ahí aplicando, que es una pomada milagrosa. Sí, le dio muy duro en la mano. El cloruro de etilo. No confundir con el cloruro de sodio. No, ¿verdad? Cloruro de etilo para adormecer la zona afectada por el golpe. Provoca en ocasiones fracturas, que es lo que señala Bob Friendly. Friendly que fue catcher en sus épocas de jugador activo con el San Francisco por los Gigantes. Vean ustedes. Ándele. La pelota le va a pegar directamente a la mano. Bueno, lo que le faltaba a los Cardenales, con varios lesionados importantes. Y ahora es Burke bateando. Va a ser muy importante esto para los intentos de robo, saber que el catcher no está al 100% en esa situación y puede ser un factor importante en favor de Houston. Este Chris Burke, en el primer partido que ganaron los Cardenales, entró como emergente y se voló la barra. Un home run de dos carreras. ¡Qué curvón! ¡Qué bárbaro! Fue una curva de navaja impresionante de Carter. Sí, exactamente. Ese lanzamiento lo tiene muy bien dominado. Ahora que estábamos observando a Friendly, ¿te acuerdas que Friendly estaba como catcher de los Gigantes cuando San Francisco como que quería pelear por los playoffs, pero nunca llegaba porque ahí se interponían los Dodgers? ¡Abanica! ¡Vámonos! ¡A morder el polvo! ¡Ponche para Bird! Pero con el sencillo del Chamagoso Biggio, Houston va adelante. 1-0 en la pizarra Televisa. We'll be right back.
carrera por parte de los Astros de Houston, tres imparables en el inning anterior. Y ahora el turno para Dave Epstein, se abre por segunda ocasión. El orden al bate del conjunto de los Pájaros Rojos, uno de los equipos con más tradición en todo el béisbol de las grandes ligas, Cepillo. Sí, señor. El equipo que ha ganado más series mundiales en la historia de la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis, que ahora están en el alambre, paseándose en el trapecio y sin red protectora. Pierden ya 1-0 en la apertura de la tercera. El factor X, David Epstein, fue golpeado en la primera tanda. Epstein, que fue campeón con los Serafines de Anaheim en aquella serie mundial de 2002, cuando liquidaron a los Gigantes de San Francisco en 7 partidos. Aquella serie muy famosa. Bueno, por supuesto, enfrentaban a Barry Bonds, pero creo que la jugada que más se recuerda es la de J.T. Snow levantando al hijo de Dusty Baker cuando aquí se lleva un fuerte golpe. Pero ni se le ocurre ponerse ahí. A ver, platícale a nuestros amigos. Sí, sí. Pues bueno, estaba precisamente corriendo hacia el home, J.T. Snow, para anotar, cuando de repente voltea a Benji Molina y en el home plate tiene al hijo de Dusty Baker, que si no mal recuerdo se llamaba Brian Baker. Chiquitito, chiquitín, era de 6 años más o menos. Y él era el que se encargaba de recoger los bats. Entonces, pues él se le hizo fácil en plena jugada ir por el bat ahí al Pentágono, y J.T. Snow iba corriendo, hecho la raya para anotar, y de repente se encuentra ahí el niño. Como venía un corredor atrás de él, lo levantó para que no se lo llevaran de corbata al pobre chiquitín. ¿Pero qué edad tenía el niño? Sí, sí, sí. Se cambió la regla. Creo que ahora ya son mayores de 10 años. Sí, no, no. A raíz de aquello. Vean qué golpe se da en la pierna izquierda Epstein. Salió, pero ladrando Epstein. Qué bárbaro. Qué duro se pegó. Y pues ya van 2, uno en el codo en la primera entrada, y ahora se en la rodilla. Hoy en la rodilla. Perdón, el niño, el hijo de quién dijiste? De Dusty Baker, el mini bad boy. Sí, después de eso se fue con las orejas de burro castigo. Sí, y Dusty se fue a los 14. Línea de hit al jardín del medio. Este David Epstein, qué buen pelotero. El mejor porcentaje teniendo 2 strikes en la cuenta en esta campaña en la Liga Nacional. Tom Helton de los Rockies de Colorado y después David Epstein. Lo que pasa es que es una garantía a este jugador como primer jugador del swing. Está amarrado en el swing, y aparte ya vieron ustedes, no sé si hayan observado a males aficionados cómo estaba agarrando el bat. No hasta la punta, sino un poquitito corto estaba tomando el bat, vamos, para hacer su movimiento. Turno de Edmonds, que recibió boleto en la primera entrada. En esta serie de campeonato, vean ustedes, no lleva carrera producida. David Epstein, amenazante, abriendo con desparpajo alrededor de la inicial, representa la carrera del empate para Pájaros Rojos. Los Cardenales, que han ganado 9 series mundiales a lo largo de su historia, pero muy, muy atrás de las 26 de los Bombarderos del Bronx, que encabezan al béisbol de las grandes ligas, y por supuesto la Liga Americana. Se va para la intermedia. Bueno, y se la robó tranquilo David Epstein. Una de esas series mundiales de las que habla mi querido Pepe, hay que poner un asterisco con todo respeto. Estamos observando que se la robó al pitcher. No, pero salió con mucho tiempo de anticipación aquí Epstein. ¿Se acuerdan ustedes, con todos los aficionados un poquito de más edad, aquella serie mundial contra los Reales de Kansas City? Pues por ahí llegó Jorge Horta, ¿te acuerdas del mexicano? Sí. Llegó quieto a la primera base cuando había un out clarísimo en la inicial. Estaba la rata blanca, Whitey Herzog, como manager. Y esa jugada fue en 5, ¿no? Sí, hace 20 años. Esa jugada, el umpire Denkinger de la inicial. Y eso fue el cambio, porque ganó Kansas City ese partido 2-1. Y al día siguiente, bueno, le dieron una felpa terrible a los Pájaros Rojos, 11-0, si no mal recuerdo. Sí, con el fenómeno Brett Saber Hagel. Línea de hit al derecho. Epstein a toda velocidad, doblando por tercera. Ahí lo detuvieron.
No desafiaron la bazooka de Jason Lane. Corredores en las esquinas y los pájaros rojos quieren volar en este tercer tramo. Eso se llama respeto a la bazooka de Jason Lane. Vamos a escuchar. Brandon Brackey, quien es el lanzador del equipo de los Astros, está platicando precisamente, Luis, acerca de los movimientos que está haciendo el lanzador Andy Pettit y la manera en que está lanzando. Y también de la forma en la que batea Pujols sobre sus turnos, que realmente dice pueden ser muy largos. Él siempre va a hacer swing a una pelota y realmente nunca sabes lo que va a pasar cuando estás enfrentando a Pujols. Es lo que estaba también ahí comentando sobre lo difícil que es enfrentar a este bateador, que realmente desde que llegó a este equipo de Cardenales, pues ha sido una gran, gran estrella del béisbol de las mayores. Puso tiro desde que apareció, fue novato del año en la Liga Nacional. En esta temporada regular, 117 carreras impulsadas y 41 trancazos de cuatro esquinas. Otra vez como en el primer rollo, Cardenales con corredores en los senderos y sin out. En primera y en tercera, por tercera extra, en forma inicial, Jim Edmonds. Buena oportunidad para los pájaros rojos. Las últimas dos postemporadas contra los Astros, vean nada más los números de Pujols. El año anterior fue el más valioso de esa serie de campeonato que ganaron los Cardenales en 7 partidos. Hablando de más valiosos, a la Liga Americana le dieron a Conerco cuando se hubiera pensado que sería Crimen, ¿no? La verdad es que sí. Sí, yo creo que yo me hubiera quedado con Crimen. Yo también. Fue el que estuvo dando los batazos de la diferencia. Lo hizo ayer, lo hizo también en aquel juego polémico en el segundo cuando se envasó Preczynski. Cuando no lo tocó el catcher, él también fue el que impulsó esa carrera. Entonces, si hubiera pensado en Crimen. Y bueno, qué decir del picheo, ¿no? Exacto, 4 juegos consecutivos completos, comenzando con Max Buehrle, que fue el que se llevó la victoria en el partido polémico que decidió Creedy con un doblete. Luego siguió John Garland, a continuación Freddy García y luego José Ariel Contreras, que ayer cerró tumbando caña, retirando a sus últimos 15 enemigos en riguroso orden. Una bola, 12 strikes la cuenta para Pujols. Mary, te ha costado. Y eso sumarle que en el primer juego contra las 8 entradas un tercio. ¡Abanica! Se va con la curva y a morder el polvo. 11 para Pujols. Y qué out tan importante el que consigue el zurdo Pérez. Recta. Pelota a la esquina de afuera. Ahí está el slider. Otra pelota que se queda bajito y así consiguió ponchar aquí a Albert Pujols. 4 lanzamientos. Vean ustedes, esa pelota que cae a la hora de llegar al Pentágono. Este Andy Pettit perdió el primer juego frente a Chris Carpenter. Lanzó 6 entradas y 5 carreras limpias le anotaron en la derrota que tiene el equipo de los Astros de Houston, pero hoy se quiere sacar la esquina para llevar a su equipo a la Premier. Y en ese juego, Ricky Sanders en la primera entrada le pegó un cuadrangular de 2 anotaciones. Ricky Sanders, que hizo talco, que hizo picadillo a los Padres de San Diego en la serie divisional. Nada más, empujó 10 carreras en ese compromiso. La trivia del día de hoy muy sencilla. ¿En qué se parece el señor Tony La Russa a Bobby Cox, el manager de los Bravos de Atlanta? ¿En qué se parece? ¿Qué? ¿Se hicieron eternos? Aparte, ahora te digo, bueno, pues en que no dan una en la postemporada. Si te das cuenta, con el equipo de Chicago no llegó, bueno, llegó en una ocasión Tony La Russa y no pasó nada. Con Atléticos de Oakland llegó a series mundiales, solamente ganó una. Y ahora con San Luis ha llegado a la serie mundial y también la perdió. Y una vez, y Bobby Cox, pues solamente tiene un anillo de campeón del mundo. Hace 10 años los Bravos de Atlanta llegaron
al clásico de otoño y lo ganaron en 6 partidos a los indios de Cleveland. Con aquel jonrón inolvidable del justiciero de Dave Justice en el sexto encuentro. Pero capaz de que la solución para los Bravos de Atlanta es muy sencilla. Que dejen a Bobby Cox toda la temporada regular y a la hora de la postemporada que se traigan otro mano. Llevan 14 campeonatos divisionales de manera consecutiva. Una bola, 0 strikes, rápida. Y esquina de afuera, no la pintó, 2 y nada para Reggie Sanders. Y este es el recuerdo del primer partido. Ahí está precisamente Sanders botando la pelota, lo que ya comentaba Pepillo. Continuaba con esa inercia que traía de la serie frente a San Diego, Reggie Sanders. Y bueno, después vendría aquella jugada donde en verdad se pegó fuerte en la espalda. Y a partir de ahí ha disminuido un poquito y este hizo bien trancar. Qué costalazo se metió, qué barba. Azotó muy feo en la zona de aviso Reggie Sanders tratando de degollar un trancazo. Ya con mucho diamante galopado este Reggie Sanders. Fue parte de esos diamantes de Arizona campeones de 2001. Y él, si no mal recuerdo, vino a jugar en una de esas escuadras divididas al estadio Esto de Estilo en Monterrey. Cuando los Diamondbacks vinieron precisamente a jugar en Hermosillo. ¿En Hermosillo es lo que dice? En Monterrey. Ah, perdón, en el estadio Héctor Espino de Hermosillo, Sonora. De inmediato asociamos a Héctor Espino, por supuesto, con los fantasmas grises, ¿no? El niño asesino inolvidable. Y Sanders, que un año después de jugar con los Diamondbacks, también jugó con San Francisco, ¿sí?, la serie mundial, pero ahí le tocó la otra cara de la moneda, sí, perder ante Montana. ¿Sí? 2 bolas, 2 strikes, el zurdo de Baton Rouge, Luisiana, Andy Perry, recibiendo el apoyo de la multitud. Dos bolas, 2 strikes, hay un out para Reggie Sanders. Le han acercado la lumbre otra vez a Perry del ex Yankee. Ah, de nuevo para la inicial, cerrando allí mismo por tercera, se mueve Eckstein, quien representa la carrera de la igualada. Pepe Oquendo está en el cajón de coach por el lado de tercera. Pepe Oquendo, que hasta parece que fue ayer cuando lo veíamos jugar todavía, ¿verdad? Con el equipo de los Pájaros Rojos. Sí, cubría la segunda base, varias posiciones. De los tiempos de Fernando Valenzuela. Pérez con una curva alta. Se llenó la cuenta para Reggie. 3-2. El zurdo Perry, 33 años de edad. En 1996, 21 victorias y arañó el Cy Young de la Liga Americana, que finalmente se llevó Pat Kenyon de los Azulejos de Toronto. Pero en ese 96 comenzaba la gran época de los Yankees con Joe Torre como manager. ¡Curva! ¡Garrotazo! Se abrió de foul. Vaya leñazo de Reggie Sanders. Parecía que se iba del otro lado de la cerca. De hecho, se fue, pero en terreno malo, ve nada más. Lo que pasa es que agarró la pelota muy adelante el señor Sanders y por eso se fue de foul. Curvió demasiado la curvió, vamos. Ahí están sus números. Contra Andy Pérez le batea bastante bien, ¿eh? Le pega macizo, le pega recio. Sigue la cuenta completa, ya tiene un aviso Pérez. Además recuerda seguramente Pérez cuando le asestó aquel garrotazo en el primer encuentro, Eckstein. Vamos a ver aquí en esta triple exposición cómo amenazaban los corredores y luego regresaban. Se tuvieron que arrepentir. Y este Perit, que hasta antes de hoy ya tenía 30 aperturas en postemporada, realmente ya es un hombre a quien no le tiemblan las piernas cuando juega en octubre. Al contrario, lleno de experiencia, pero también lo ha caracterizado en su carrera, que puede ser muy contrastante. ¡Abanica Reggie! ¡Vámonos! ¡Otro que mueve el polvo! ¡Le metió una bola de humo impresionante de 92 millas Perit! Tenemos 2 outs. Y se vuelve a cumplir el adagio. Después de gran foul, gran ponche. Vean ustedes, no pudo con la velocidad en esta ocasión Reggie Sanders.
cómo agarra o cómo lanza la pelota a Andy Pettitte por las costuras como debe de ser. Y bueno, entonces tenemos dos outs, dos ponches en esta entrada, en la tercera, y el turno es para Larry Walker. Pero Andy Pettitte, la verdad es de que es sensacional, es un espectáculo verlo lanzar. No olviden ustedes que el próximo sábado comienza la Serie Mundial, el Clásico de Otoño. ¿Desde dónde? Desde Chicago, y luego se irá ya sea a Houston o a San Luis. Ahí estará Toño de Valdés, Pepe Segarra, Enrique Burak, Luis Alberto. Y Vini Castilla. Vini Castilla, por supuesto, también. Y aquí estará el gran Pedro Mago Setién. Contigo, Gustavillo. Con este servidor. Va a ser un privilegio trabajar para ustedes en vivo, como es una tradición, el Clásico de Otoño a través de Televisa Deportes. Y sigue temerario este Andy Pettitte. Una recta criminal para abrir el turno del canadiense Larry Walker. Pues sin duda enfrentando al mejor bateador canadiense de todos los tiempos, este Larry Walker. Bueno, ya hablábamos de Bauer, que quizá ya no regrese, pues Walker también se habla de que esta podría ser ya su última aparición. De hecho, el día de hoy podríamos verlo ya por última vez, y es que va a ser muy difícil, prácticamente imposible, que San Luis le renueve contrato. Tendrían que pagarle $15 millones, y Walker ya no está produciendo para ese tipo de salario. Entonces, me parece que será el hasta aquí en la carrera de este tremendo bateador canadiense, Larry Walker, que fue compañero de Vinicio. Allá esos eran los bombarderos de la calle Blake, les decía. Sí, esos bombarderos, los cañoneros de la calle Blake. Con Vinny, con Larry Walker, con el gato Galarraga, con Ellis Burke, con Dante Bichet. Bueno, hacían cera y pabilo de los serpentineros enemigos. Vean ustedes qué linda panorámica, la colocación de los jardineros y la loma tan peculiar del Minute Maid atrás del prado central. Abanicando, se va con el slider. Dos bolas, dos strikes, dos a la cuenta para Walker. Walker, que ha sido tres veces campeón más de la Liga Nacional. El público de pie agitando toallas. La multitud quiere la primera Serie Mundial en la historia de los Astros. Quedó arriba la rápida. Cuenta llena, 3 y 2 para crecer el dramatismo. Reiteramos, corre por tercera Eckstein y por primera Jim Edmonds. Ay, ay, ay. Larry Walker, 15 cuadrangulares, 52 carreras impulsadas en la temporada. De ahí a lo que mencionaba Luis, a lo mejor ya no le renuevan el contrato. Fue el mejor bateador de los Cardenales, con corredores en posición de anotar, este Larry Walker. Aguantó Walker, no se fue con esa pedrada. Walker negoció la transferencia y la jaula está llena, está repleta de pájaros rojos. La mesa puesta para Grucci Lanek, el ex cachorro de Chicago. Pero, ¿te fijaste, Luis, qué inteligente lo que es la experiencia de tantos años de Larry Walker? En el momento en que iba a hacer el swing, que hace un poquito menos del medio swing, de inmediato suelta el bat y se agacha para quitarse la protección en el pie. Exactamente, por si había alguna duda, pues mejor, más vale dar de alguna manera pie a que se dé una marcación, y es precisamente lo que dan los años, cuando aquí está precisamente lo que ha hecho Grucherani con las bases llenas, 255, y ya pegó un gran slam. En este partido de uno nada, rodó a tercera en el segundo inning. Caminando en el alambre Pettitte, rodeado de Cardenales, la primera bola. Por tercera Eckstein, por la intermedia Jim Edmonds, por la inicial Larry Walker. Gran oportunidad para los Pájaros Rojos, y aquí un recorrido del bello estadio de los Astros. Paseándose en el trapecio y sin red protectora, Pettitte. Gana Houston, 1-0, curva. Batacito por la inicial, foul. Perseguía Mike Lum. Hasta parece que no hay diferencia entre estos dos equipos.
este par de conjuntos que están en la misma división. Por supuesto, estamos hablando de la misma del béisbol de las grandes ligas. En lo que se refiere a la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis, pues nada más tuvieron 100 victorias en la temporada a cambio de 89. En tiempo A no hubiera calificado el equipo de los Astros de Houston. ¿Te acuerdas cuando era directito a la serie de campeonato? Sí, ¿eh? Y en cambio parece ser que no hay 11 juegos de diferencia, ¿eh? Levanta Grusielanek, la pelota pica de hit, anota Eckstein la del empate y Jim Edmonds la del despegue. Con un batazo flojo a la banda contraria, Grusielanek responde y los Cardenales comienzan a volar, le dan la vuelta y están ganando 2-1. Pues bueno, realmente era ya muy difícil la situación para Pérez y bueno, terminó pagando las consecuencias. Un batazo bien colocado y que a final de cuentas trae la voltereta. Y bueno, hay conferencia en la Lomita en este momento. Fíjate que me quedo pensando, Luis, en la serie del año pasado, cuando en el séptimo partido, ¿te acuerdas que estaba Roger Clemens en el centro del diamante? Y a final de cuentas, pues no pudo llevar a los Astros a la Serie Mundial. Hoy creo yo que es el día clave para Houston. Si no la aprovechan regresando al Busch Stadium, con todo y Clemens, con todo y Oswald, con todo lo que tú quieras, el apoyo de la fanaticada de San Luis es impresionante. Se inspira el conjunto de los Pájaros Rojos y la historia de nueva cuenta se podría escribir igual que el año pasado, ¿eh? Con un auténtico podridito. Dos carreras. Primer imparable con corredores en posición de anotar para Grusielanek que en toda la postemporada. Pero bueno, se estaba señalando la forma en la que se colocó para batear, la forma en la que hizo ese swing, estaba cubriendo prácticamente todo el plato. Lo único que quería asegurarse era de hacer contacto con esa pelota y bueno, son ya 30 lanzamientos en esta entrada para Perico. Es cierto, Pepe. En dado caso de que este compromiso se fuera a 7 partidos, otra vez estaría, según el rol de picheo, si no mal veo, estaría de nueva cuenta Clemens para el séptimo partido, ¿eh? Oye, el Clemens que ya le ganó a los Cardenales 4-3. Bien metiendo el pecho Brad Ausmus. Grusielanek por primera y Larry Walker se mueve por tercera. Pero qué complicado sería para San Luis, ¿no? Porque después de Perry tienes que enfrentar a Oswald y también a Clemens. Entonces, vamos, primero tienen que pensar obviamente en lo de esta noche, pero viendo hacia futuro, pues el panorama no mejora. Hoy Oswald emparejó esta serie el jueves anterior. Victoria de los Astros 4-1, batazo de foul por el lado de tercera. Aquella noche tiró 7 entradas, solamente 5 hits y una carrera. Oswald tiene una piedra muy, muy pesada. Extraordinario, de verdad, el lanzador del equipo de los Astros de Houston. Y por su parte, Roger Clemens, el pasado sábado, 6 entradas, 6 hits, un ponche, 2 bases y 2 carreras para llevarse la victoria. Oigan, hace rato te platicaban de que Vinicio Castilla será nuestro invitado en la Serie Mundial, como ya es costumbre. Hace un par de horas platicábamos con él y le preguntamos a quién prefiere enfrentar de Perry y Carpenter. Él me dijo que a Perry, que Carpenter se le hace más complicado, primero porque tira más fuerte y su curva, dice, engaña más. Entonces, él prefiere enfrentar a Perry. Una bola, 2 strikes, la cuenta para Yadier Molina. Yadier pegó doblete por el jardín central en el segundo inning. ¡Curva! ¡Abanica! ¡Vámonos! Otro que muerde el polvo. Tiene 3 ponches en el inning Andy Pettit. Sin embargo, con el imparable de Grusielanek, Cardenales le da la vuelta. 2-1 ganando en la pizarra Televisa. Así que con el batazo de hit de Grusielanek anotaron Eckstein y Edmonds para que San Luis esté al frente al finalizar 2 entradas y media, 2-1, parte baja de la tercera entrada. A batear el equipo de los Astros con Berman, con Ensberg y también con Mike Lamb, mi querido Pepe.
Vámonos entonces, Gustavo, amables fanáticos, al cierre de la tercera tanda. Y aquí está Lance Berkman. La parte medular de la artillería de los Astros de Houston. Berkman, Ensberg y Mike Lamb enfrentando a Chris Carpenter. Elevando de foul Berkman, que recibió boleto en la primera entrada. Bueno, él le está pidiendo a Berkman que ya pegue otro hit de esos que sabe dar. Que ha estado cerca, pero le están diciendo que ya dé el big hit. El hit importante, este tremendo pelotero, ya lo comentábamos, que desafortunadamente ha caído un poquito Lance Berkman. Este también le dicen el Berkman. Una caricatura de tus épocas, mi querido Gustavo. ¿Qué pasó? Ese era Berkman. Ah, tú también le vas a hacer el Berkman. Sí, cómo no, era de nuestra época. Bueno, de mi época más bien. No, yo me acuerdo de un programa que pasaba. Bueno, ahora les traigo. Línea brava y Edmonds apagando ese cuetún. Se necesita mucho más para vencer a Edmonds, ganador en 7 ocasiones del guante de oro. A ver si vas a comentar el programa de desde que en los años 60 había un programa aquí en Canal 5 de Televisa, en aquella época Telesistema Mexicano, que se llamaba Aventuras en el Año 5000. Ah, ¿cómo no? Sí, y entonces, dentro de las caricaturas que pasaban en ese espacio, estaba Johnny Cypher, estaba Berkman, estaba Shazam, los cuatro fantásticos, Mike Thor, aquel de la porra aquella, ¿quién más? El hombre araña. Era algo extraordinario. No, como no. Se unían los grandes de aquel tiempo de las aventuras. Estas eran las aventuras del año 5000. Pero yo veo a Carpenter y me acuerdo de ti, Pepillo. ¿Por qué tú? Porque resulta que el señor Carpenter tiene apellido de grupo musical y me acuerdo de los Carpenter, que era de tu tiempo. Ya se va a poner veloz aquí. Así muy romántico. Ah, pero qué buenos eran, ¿eh? Sí, la verdad sí. Morgan Ensler en la caja de bateo. Este Morgan Ensler, el cuarto cañón que conectó machucón al pitcher en la primera entrada. El mayor incremento en cuadrangulares de 2004 a 2005. Morgan Ensler, vean ustedes, más 26, y el curazaleño Andrew Jones, oye. Sí. Andrew Jones también, que fue el líder. Fue el líder, exactamente. Anduvo por ahí rascando los 50 cuadrangulares. No, ya se puso las pilas ahora. Oh, padre. Sí. Después de las exhibidas en público que le dio Bobby Cox, se puso las pilas y ahora es un señor peloterazo. Pegó 51 cuadrangulares. ¡Vámonos! ¡A morder el polvo! ¡Morgan Ensler! Tenemos dos outs en la pizarra. Por cierto, un saludo a toda la gente que nos está viendo en la hermosísima República Mexicana en el interior. Mira nada más, es lo que quisieran los Cardenales, que así se sepultara completamente la temporada de los Astros. Pero cómo levantaron los Astros, ya a esas alturas, ya una lápida, consideraban la campaña, ya una lápida ahí para... Adiós, Nicano. Rodando por el short. Eckstein conecta con Pujols y se acabó la historia, mi niño. Se va Mike Lamb. Sale tumbando caña de la loma Chris Carpenter. 3 entradas completas, 2-1 Cardenales. En vivo, el clásico de otoño, lo que es una tradición, una costumbre de Televisa Deportes. Ojalá, amables fanáticos, nos acompañen, estén con nosotros en la Serie Mundial. Batea Héctor Luna en la apertura de la cuarta, el dominicano, octavo en el orden, a una curva. Bien, Morgan Ensler, su tiro, out en primera. Puro brazo de Morgan Ensler. Bonita raya de
frontera a frontera, Newman de Maglan. O sea, ¿se acuerdan lo que sucedió en la primera entrada a batazo de Mike Lamb? Héctor Luna hace una jugada muy similar, pero un poco más profundo en terreno de foul ball. Ahora batea Héctor Luna y Morgan Edberg se luce. Así que el que mató en tercera ahora murió por la misma ruta, ¿no? Pues sí, enseñándole que también sabe hacer la chamba a este jovencito Luna, que en su primer turno se había ido con una auténtica bola piñatera. Turno de Carpenter, que ya rodó a tercera en el segundo inning. ¿Qué inning tan pesado tuvo Pérez en el tercero? Tiró más de 30 pelotas a la registradora y le hicieron dos carreras. Les recordamos, queridos amigos, que en caso de ganar los Cardenales hoy, tendremos el próximo miércoles el sexto juego de la serie de campeonato ya en el estadio Busch. Así que muy atentos, amables aficionados al rey de los deportes, a través de Televisa, el sexto partido en caso necesario el próximo miércoles. Un estadio Busch que ya prácticamente se está despidiendo, porque pues ya desde el año pasado que anduvimos por ahí, Pepillo, recordarás que al lado ya se está construyendo el nuevo estadio, que también llevará el mismo nombre, el nuevo estadio Busch. Y bueno, el que conocemos pues ya se estará despidiendo. Ya que hace rato hablamos de los parques que poco a poco les van diciendo adiós, pues ese sí lo van a destruir. ¡Viene y apaga el cuecún! Barriéndose sabroso en la grama, Jason Lane. Peligroso leñazo de Chris Carpenter. Tenemos dos fuera. No, sensacional fildeo que nos están mostrando ambos equipos, definitivamente. ¿No se podrían traer el Busch Stadium aquí a la Ciudad de México? Buena falta nos hace. No, ya anunció don Alfredo Harp, el propietario de los Diablos Rojos del México, que va a haber nuevo estadio para el 2007, allá por los rumbos de Ciudad Universitaria, al sur de la capital de la República. Qué bueno que sea así. Ojalá se cristalice ese proyecto. Un enamorado del béisbol, don Alfredo Harp, que seguramente está viendo este partido. Saludo para don Alfredo. Gran aficionado, un hombre que quiere y ama al béisbol. Y también un abrazo para don Carlos Peralta de los Tigres, el equipo campeón de la Liga Mexicana. Curva de arcoíris, qué bonita. Eso, recordar las curvas que lanza Barricito, de esas de arriba abajo. El zurdo, gran estrella de los Atléticos de Oakland. Cero bolas, dos strikes. A punto de desbarrancarse el factor X. Lanzamiento bajo, primera bola. David Eckstein abriendo por tercera vez la alineación visitante. Tiene un golpe, hit sencillo al central y anotó la primera carrera de los sanluisinos. Ahora que mencionabas que Vinicio Castilla va a estar en los comentarios con Televisa en la Serie Mundial, Vinicio está propuesto para Premio Nacional del Deporte debido a su gran trayectoria en el béisbol. Y bueno, pues otros dos beisbolistas, el caso de Jorge Cantú, el mejor pelotero en esta temporada mexicano, por supuesto, con las Monterrayas de Tampa Bay, y el otro es Javier Robles, parador en corto y más valioso de los Tigres de aquí de la Liga Mexicana. De nuevo Lane, que caza la paloma, y se acabó la historia, mis niños. ¡Qué diferencia! Retira en orden Pérez. Tres entradas y media, ventaja mínima para Cardenales en la pizarra Televisa. Fanáticos, aquí nos vamos a ir a la parte baja de la cuarta entrada, la cerilla Televisa para todos ustedes. Dos carreras, cuatro hits para Cardenales, una anotación, cuatro imparables para el conjunto de los Astros de Houston. Les recordamos, si Houston gana hoy, estará en la Serie Mundial enfrentando a Medias Blancas. Si Cardenales gana, pasado mañana miércoles, tendremos para ustedes las hostilidades del sexto juego de esta serie de campeonatos, señor Segarra. Sí, señor, vámonos, Gustavo. Al cierre de la cuarta tanda, recordamos el juego 4. El cuadrangular de Jason Lane anoche para empatar a una carrera, raspando a Jeff Suppan.
Jason Lane pegó sencillo al izquierdo en el segundo inning. Ventaja mínima para los Pájaros Rojos, 2-1. Para Cardenales no hay mañana y Chris Carpenter con la gran responsabilidad. Patazo de foul para atrás. Este Carpenter, que fue el pitcher abridor por la Liga Nacional en lo que fue el clásico de media temporada que se jugó en Detroit este año, el Juego de las Estrellas. Lo hizo bastante bien. Y bueno, pues también tenía de su manager al señor La Russa, entonces tenía que darle a él la pelota. ¡Ay, ay! Se le escapó la pedrada, golpea a Lane. Y con esto los Astros colocan en la inicial la potencial carrera de la igualada. Afortunadamente la pelota no llevaba mucha velocidad. Sí, fue en la pierna, poquito abajo de la zona de las inyecciones. Así que ambos lanzadores, tanto Carpenter como Andy Pettitte, han golpeado a cada uno a un jugador. David Eckstein, el primero en el partido, a cargo de Pettitte, y ahora Lane a cargo de Carpenter, que por cierto, cuando se para ahí en el montículo, tiene una cara de angustia. Ojalá que no sea así sus lanzamientos. Brad Osmos a batear. Rodado por tercera, Luna, segunda, y out en la intermedia. Un out y nada más. Le damos bola ocupada a Brad Osmos. Se rompió el bat en esta jugada y ahí está la barrida tremenda de Lane, y bueno, ya no hubo más jugada. Aquí está Luna, desesperado porque llegara esa pelota, y vea nada más ahí, por poco. Que se iba a armar, la de San Quintín, y es que estuvo fortísima esa barrida malintencionada. Me recordó al Picas de Cerril. Qué bárbaro. No sé qué analogía de Luis. Lo que pasa es que Gostelanek se le quedó viendo bastante fuerte ahí a Jason Lane. Apenas lo libró. Bola ocupada para Brad Osmus. Batea a Adam Everett, el shortstop y octavo en el orden, quien ya se ponchó en el segundo tramo. Recordaba Luisito el Juego de las Estrellas en Detroit, lo ganó la Liga Americana 7-5 con pichó de Max Buehrle, la estrella de los Medias Blancas, se llevó el crédito y perdió John Smoltz. Y bueno, el dominio de la Liga Americana en los últimos años ha sido notable. La última vez que ganó la Nacional fue en 1996, y de ahí en adelante solamente triunfos de la Liga Americana, con excepción del empate aquel en Milwaukee en 2002, que causó un enojo grande de los aficionados. Hace rato veíamos al señor Brenly, él era el manager en ese partido de la Liga Nacional. Ajá. Y estaba Joe Torre por la Liga Americana. Y cuando se les acabaron los pitchers, palo atrasado, la bola le quita los dominios de Larry Walker, chocando nada más la pelota a Adam Everett. Le acerca la lumbre los Astros a Chris Carpenter, una curvita que se quedó ahí en medio del plato. Y a continuación, Andy Pettitte. Yo creo que ha sido el más costoso error que ha tenido en su trabajo al frente de Grandes Ligas el señor Bob Selig, el alto comisionado. Eso de que terminara en un empate, un Juego de Estrellas, bueno, para los que son tradicionalistas en el béisbol, es algo imperdonable. El error aquel día fue que no le avisaron a la gente. Claro. Si le dices que terminando dos entradas se acaba el juego, bueno, quizá no hubiera causado esa molestia, pero pues de repente se acabaron los pitchers y ya no salieron. Y bueno, ahí se armó aquel gran escándalo que derivó en tener ahora pues esa regla, ¿no?, de que el que gana el Juego de Estrellas tiene la ventaja en la Serie Mundial, y ya en 2 años consecutivos ha sido para la Liga Americana. Y la... son tres, ¿no? La Liga Americana, a partir de 2003 exactamente, para darle un ingrediente especial y para que le echen el extra los jugadores
en el clásico de media temporada. La manera como corre Ausmus a la segunda base con el imparable de Adam Everett. Recuerdo bien, el último pitcher de ese juego fue precisamente el que lanzó un juego completo con Chicago, Freddy García. Tocando la pelota de maravilla, el tiro exacto de Carpenter para Pujols. Funciona el sacrificio. Corredores en los dos últimos sacos para el Houston. Y ahora el Chamagosa abrirá otra vez la alineación y esta efeméride. 17 de octubre de 1999. En la parte baja de la entrada número 15, los Mets de Nueva York ganan el título de la serie de campeonatos, de la Liga Nacional. 1999. Esta serie de campeonatos la ganó Atlanta. Atlanta, exacto. Porque ellos llegaron a la serie mundial hasta un año después, en 2000, en la del Sombrero. Mira, aquí está. A ver, gracias. Sí. Ah, ganan el juego número 5 sobre los Bravos de Atlanta y Robin Ventura. Es que había conectado un gran slam, ¿no?, que se convirtió en sencillo porque no dio la vuelta bien. No dio toda la vuelta, exactamente. Aquí tuvimos ese partido en Televisa. ¡Línea de vídeo! Reggie Sanders apaga ese cueto durmiente. Llevaba lumbre el tablazo de Viño. Huyó de la emboscada milagrosamente Carpenter. Cuatro completas Cardenales, 2-1 en la pizarra Televisa. Por más que le daban, Luis, cañonazos, pero en serio, la serpentina de Carpenter, la de Billo fue directamente a las manos de Wade Sanders para el tercer out. Así que pues vamos a ver, Luis, qué depara el destino Andy Pettitte enfrentando a Edmonds, a Pujols y a Sanders. Los Astros están listos, ¿no? Ese calcetín es del señor Torrero, por eso lo ven tan sucio. ¡Ah, qué bárbaro! Diario se lavan mis calcetines. Que ya están listos para las medias blancas, pero esa no era precisamente una media blanca, creo que ya estaban ya bastante desteñidas, que tenía como 2.500 lavadas. Bueno, con todo respeto para los Serafines, a mí me da mucho gusto que haya llegado un equipo de mucha tradición como los Medias Blancas de Chicago, porque así revives muchas cosas, te da mucho tema para comentar ese equipo, ¿no, Pepe?, con su historia. Sobre todo la ausencia de serie mundial en Chicago. Este equipo que no llegaba, como lo dices, desde 1959. Los Cachorros desde el 45. Bueno, de hecho, Medias Blancas no se corona desde 1917 y los Cachorros desde 1908. Mira, ya está otra vez. Ahí está tu calcetín, güey. Oye, pero está ya muy masacrado. Ya está con dos agujeros. Un check swing, baja rápidamente Bradausmus, fácil, liquida la inicial a Jim Edmond. La ruta 23 despide a la ex estrella de los Serafines. Tenemos el primer out y viene Pujols a batear. Adelante. Mira, aquí está el coach de picheo, Jim Hickey. Le están preguntando sobre la labor de Perry hasta el momento. Diciendo que ha tenido mucha energía, sobre todo hasta el momento. Están contentos con la labor de él. Ha tenido momentos difíciles, pero ha sabido salir en la mayoría de ellos, solo aquel momento de las dos carreras. Sobre el número de lanzamientos que lleva ya, pues saben que cuanto está llegando, se acerca un pitcher a la marca de la 100, pues lo empiezas a observar más, a ver si no muestra ya síntomas de cansancio, pero hasta el momento dicen su salud, a pesar de que no está 100%, no le ha afectado. En sí, contento, Hickey, con lo que está viendo de su lanzador Andy Perry de esta noche. Solamente tuvo el parpadeo del tercer capítulo, donde tiró más de 30 pelotas a la goma y le hicieron las dos carreras. Pujols rodando por tercera. Aguanta Enzer, tira para la inicial.
Una raya quemante de frontera a frontera, Newman de Land. Tenemos el primer out. Y Pujols ha bateado pura basura el día de hoy de tres nada. Me recuerda un poquito lo que estamos viendo de Pujols a lo que se vio con Anaheim de Vladimir Guerrero, un bateador del cual se esperaba mucho. Y aquí estamos viendo la forma en la que tuvo que colocarse para hacer ese tirazo. Ensberg era una pelota complicada y en verdad incómoda, pero la pudo pescar bien. Y repito, ¿no? Lo de Pujols sí se parece a lo de el Conde Vlad, como le dices, Billo, porque son bateadores que no han respondido. Y bueno, en el caso de Guerrero no respondió. Línea brava de Ricky Sanders. Nada pudo hacer Adam Everett. El primer imparable de la noche para Ricky Sanders. Ahí está la comparación de esta noche de los dos lanzadores. Las millas en cuanto a la velocidad, por supuesto, en el primero, tercer y cuarto innings respectivamente, se ha mantenido Carpenter y ha bajado un poco Andy Pettit, obviamente, mientras más transcurren las temporadas y los años, comienza a minar un poco más conforme avanzan las entradas en un lanzador, ¿no? En un pitcher precisamente. El Conde Vlad, qué derrumbe de Vladimir Guerrero, el más valioso de la Liga Americana. En 2004, en la serie de campeonato, pegó solamente un imparable y produjo una carrera que fue con una rola al pitcher. Sí, en verdad, no fue el hombre que esperaba la gente de Anaheim en esta postemporada. Muy, muy triste su desempeño y realmente se le veía frustrado cada vez que tomaba un turno al bat por esa desesperación de que no pudo contribuir para su equipo y bueno, por supuesto, a final de cuentas la eliminación. Siempre que sacamos, perdón Pepe, siempre que sacamos el tema de que algún pelotero se cae en los juegos de postemporada, me viene a la mente aquel gran jugador del equipo de los Yankees de Nueva York, Babe Winfield, que llegaba postemporada y se caía completamente. Babe Winfield en la Serie Mundial del 81. Frente a los Dodgers de Fernando Valenzuela solamente pidió un hit y cuando lo conectó pidió la pelota para llevarse el récord. La más mínima vergüenza tuvo. Vean el espacio que había entre jardín izquierdo y jardín central, la ubicación de los fildeadores, la formación para trabajar a Larry Walker, el canadiense. Pero fíjate, después de Winfield se va el corredor a la intermedia. Y ya tenemos a Reggie Sanders con robo de base a tiro de hit para anotar una carrera más. La segunda ocasión que se va un corredor sin ni siquiera provocar tiro de la receptoría. Ajá. Bueno, con Winfield decíamos en la Serie Mundial del 92, ya con los Azulejos de Toronto, con un doble produjo la carrera que le dio el campeonato a los Azulejos en el sexto juego en contra de Atlanta, el grandote Dave Winfield. Rolita por la intermedia. Billo conecta en la inicial con Mike Lamb. Se acabó la historia, mi niño. Pérez aprieta las tuercas en el momento justo para colgar la argolla. Cuatro entradas y media. Siguen adelante los Cardenales en la pizarra Televisa. Aquí nos vamos, fanáticos, a la parte baja de la quinta entrada. A Houston se le están acabando los cuadritos y ha dejado a seis hombres dejados en las bases. Vámonos entonces, ¿qué sucedió en el partido 1? Como emergente venía Chris Burke, ¿y hasta dónde la mandó? Garrotazo salvaje de cuatro estaciones. Y por ello después se ganó un lugar ya como jardinero central. El novato de 25 años. Sí, tuvo una situación difícil. Al principio de la temporada lo bajaron a Triple A. Él estaba bastante molesto, pero ahí entró la figura del líder del vestidor, Jeff Bowell. Habló con él y le dijo, muchacho, tranquilo, bajar a Triple A ahorita te va a ayudar y después vas a ver resultados de esto. Y bueno, creo que está bastante claro. Ha sido un hombre clave en esta postemporada. Ese jonronazo de dos carreras se lo pegó precisamente a Chris Carpenter.
Y Willy Taveras, que lo observábamos hace un momento, es el que está calentando el pino. Ahí está Willy Taveras, el de barba. Este hombre, sin embargo, ya tuvo acciones, Pepe. Sí, claro, la carrera, la diferencia. Sí, pero en este momento lo tiene ahí en la banca. Pero en el segundo partido de la serie se fue de 4-2 este Willy Taveras. En el tuvo una gran temporada. En el tercer encuentro de la serie solamente entró a cubrir el jardín central a la defensiva. Willy Taveras, producto de la organización de los Indios de Cleveland. Dos bolas, dos strikes, la cuenta para Bird. Curva, abanica, vámonos. A morder el polvo. Segunda vez que se lleva rebosante plato de sopa de pichón Chris Bird. Tenemos una. Bueno, aquí está platicando con el manager Tony La Russa. Está hablando de la derrota de ayer. Son muy dolorosas, pero siempre están listos para jugar. Le preguntan ahora de los robos de base, que si ya detectó algo en Petit y por eso ha mandado a sus corredores a robarle ya en par de ocasiones la base al lanzador. Bueno, habla de que tienen dos jugadores de mucha experiencia como Eckstein y como Sanders, les dieron luz verde. Y bueno, lo han logrado dos veces, pero necesitan más gente en las bases, dice. ¿Les dijo algo antes de este partido cayendo en la serie? Siempre estamos listos para jugar. Hemos perdido dos veces ya por una carrera. Y ahorita lo que queremos es simplemente regresar a San Luis y estar concentrados nueve entradas. Es lo que dice el muy experimentado Tony La Russa. El factor X, David Eckstein. Albert Pujols, Reggie Sanders. Héctor Luna. Parte de la defensiva de los Pájaros Rojos, Bergman. Violento batazo de hit al jardín del medio. El Hans Bergman en primera representa la carrera del empate. Queremos estar concentrados, las nueve entradas me sonó así como que no me estén molestando, por favor, déjenme dirigir en paz. Lo que sí es un hecho es que lo que platicábamos hace rato fuera de micrófonos, ¿no? Que a mí se me haría un excelente comentarista Tony La Russa para analizar perfectamente desde el micrófono a los equipos de la Liga Nacional o inclusive de la Liga Americana. Viene Morgan Ensberg a batear el día de hoy, va de dos nada, rola hacia el propio pitcher. Y se ponchó tirándole en la tercera entrada. Tuvo una gran temporada regular Morgan Ensberg. 101 carreras impulsadas y 36 palos de vuelta entera. Fue el máximo artillero del Houston en la temporada regular. Y Andy Pettit ajustándose ahí el pantalón, la rodilla, la va sorteando. Fíjate, Andy Pettit ganó 17 partidos en la temporada, tiene 10 años de experiencia y su salario en este año es de 8.5 millones de dólares. Chris Carpenter, 21 ganados y 5 perdidos en la temporada, tiene 7 años de experiencia y este año ganó apenas entre comillas, pues ya lo quisiéramos, 2 millones de dólares. Pues sí, la diferencia de los años y por supuesto, pues lo que te da el haber pertenecido a los Yankees, ¿no? Eso también significa mucho en cifras. Y ahora que vemos a Ensberg, pues ese lugar lo cubrió un ratito. Como diría Pepillo, se tomó su taza de café ahí Vinicio Castilla cuando lo cortó Tampa Bay. Claro. Ahí estuvo pues media campaña, si no mal recuerdo, cubriendo la tercera base de los Astros. Muy bien hecho por Vinicio, ¿eh? Le dio un segundo aire impresionante cuando llegó a los Astros de Houston. Ahí anduvo el oaxaqueño. Abanica Morgan Ensberg. 92 millas esa pedrada. Y otro que muerde el polvo. Tenemos dos outs y aquí la manera como trabajó a Morgan Ensberg. Lanzamientos pegados y abajo. Fíjense en el swing de Ensberg. No se me hace que lo haya hecho muy cómodo, que digamos, como que lo estaba haciendo un poquitín amarrado, sobre todo a la hora de que bajaba su brazo izquierdo, un poquito rígido me parecía. Línea de foul de Mike Lamb. Mike Lamb de dos nada en el encuentro.
Lance voló la barda el pasado sábado en el triunfo de los Astros, 4-3, victoria de Roger Clemens. Clemens, quien en ese maratón de 18 entradas frente a Atlanta fue el pitcher victorioso, relevando. No entraba de relevo desde el 84, cuando estaba, pero bien jovenazo. Fueron más de 20 años sin que le tocara entrar en posición de relevista, y si no, creo que fueron 3 entradas y lo hizo bastante bien, Clemens. ¿Cómo no? Sí, muy bien. No había tiempo para contemplaciones. Abanicando. Pues ese día Phil Garner utilizó a todos menos a Roy Oswalt y Andy Pell. A todos hasta el bad boy. Y en un extremo caso sí los hubiera usado, por supuesto. Así que nada, le faltó lanzar a él porque realmente, sí, como tú dices, tenían que echar toda la carne al asador. Y otro que muerde el polvo. Le aflojó la pelota a Carpenter, quien sale echando tiros de la loma. Cuelga otra argolla, 5 entradas completas. Y sigue el partido en el alambre. 2-1 a San Luis. Miren quién está ahí, Luis Alberto. Pues, para tu columna, chavo, como dijera el mago. Es un señor que no hace mucho era el hombre más poderoso del planeta. Señor George Bush. El expresidente Bush. Y Bárbara, su esposa, ¿no? Sí. Pero bueno, también un rato tuvieron mucho que ver con los Rangers de Texas. Sí, cómo no. La familia Bush. Apertura de la sexta entrada, amables aficionados. Mark Lucielane, que el hombre que produjo las 2 carreras de San Luis en la caja de bateo, y Drayton McLean, el mero mero de los Astros, lo veíamos ahí en uno de los palcos. ¡Airball! La línea de Lucielane, Bergman out en la intermedia. Se tardó Lucielane y el señor McLean, esos son mis chavos. Está feliz el dueño, el que trabaja de dueño con el equipo de los Astros de Houston. ¡Ay, ay, ay! Muy cerrada esa jugada. A ver otra vez dónde pica la pelota. Ay, sí, levantó. Sí. Y con ese simple hecho es fair ball el batazo. Viene el umpire de la tercera base. Pero Lucielane, ¿qué le pasó? Oye, pero en verdad iba sufriendo a la mitad del camino entre primera y segunda. No, me acuerdo como cuando Pepe corrió las bases en Yankee Stadium. Oye, charros, ¿qué te trompicado y todo, pero no pudo llegar a... Y gran tiro por parte de Lance Berman en el jardín. Se vio ridículo, Lucielane. Completó la jugada el chavagoso Bellón. Línea por el izquierdo, picando de hit. Imparable de Yadier Molina, y qué importante fue haber sacado ese out. ¿No creen ustedes conveniente una llamada al bullpen de casualidad para los Astros? Estamos en la sexta entrada, le han fongueado bien la pelota al señor Ari Pérez. Son 3, 4, 5 y 2, 7 imparables ya en este encuentro. Para los que anotan el out de Lucielane de jardín izquierdo a Craig Biggio, al segunda base, del 7 al 4. Ya, entonces ya si quieres una llamada al 911. Yo creo que sí, porque ha hecho muchos lanzamientos Andy Pérez. Héctor Luna, el dominicano, levanta. Morgan Elsberg dice, fuera gente, caza la paloma. Muy ansioso se vio el jovenazo dominicano, que esta noche está en lugar de Abraham Núñez. Tenemos 2 outs. Hace rato que veíamos al... señor McLean, la oficina donde él despacha está precisamente al fondo de jardín izquierdo. Su ventana es más alta que la barda esa que se aprecia en forma de arcos. Entonces, él estando en su oficina, si hay juego, desde ahí puede ver a sus muchachos y reclamarles al otro día si es que hicieron algo mal. Así es que no necesita bajar al parque para ver el partido. A mí me vas a perdonar, pero yo gozo mucho viendo el béisbol sentadito en backstop. Ahí en los palcos de primera fila. No quieres nada, ¿verdad? Aunque un partido de béisbol se aprecia mucho mejor viéndolo desde un segundo piso, que es lo ideal. La y atrás panorámica. De home. Y atrás de home, señor. Pero ahí no hay souvenirs.
No, y sus hot dogs y todo lo que consumen. Eso es lo que cuenta mucho. Como los hot dogs de Yankee Stadium son kilométricos. Rola que corta el pitcher. Félix para primera. Por la ruta de la vergüenza se va Carpenter. Y se acabó la historia, mis niños. 5 entradas y media y este partido está en el alambre. 2-1 Cardenal. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta hermosísima panorámica del Minute Maid Park, un flamante estadio que busca ser sede por primera vez de una serie mundial y lo logrará en caso de que se cristalice una victoria esta noche de sus Astros de Houston. Vamos a lo que es el cierre del sexto capítulo de la historia. Por cierto, este estadio se cambió de nombre después de que la marca que originalmente lo tenía, que era Enron, hizo un fraude millonario. Y pues bueno, le tuvieron que quitar el nombre. Nada más quebró, ¿verdad? Nada más quebró. Bueno, fue un escandalazo financiero. Vámonos, amables aficionados, cierre de la sexta. Gustavo Torrero, Luis Alberto Martínez, un servidor Pepe Segarra, con el gusto y el placer de siempre, llevándole la gran emoción a través de Televisa Deportes, el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Jason Lane, el del home run anoche. Pues mira, ya se encendió la estufa Chad Qualls, calentando el brazo. Ya tiene un triunfo este Chad Qualls en esta serie, en este compromiso. De 1-1 en el juego Lane. ¿Cómo le cambió la velocidad? ¡Qué lindo disparo de Carpenter! Carpenter ganó 15 partidos el año anterior con los Cardinales, que fue cuando debutó con ellos. Y vaya suceso con él, porque Carpenter era un auténtico desahuciado del béisbol. Sí, y mira que esta rotación, pero bueno, ahorita lo comentamos. ¡Largo garrotazo! Sanders apaga el cuetún. Pegadito a la barba, montado en la zona de aviso. Sanders, tenemos uno fuera. Bueno, comentábamos esta rotación de Cardenales. Vaya que se ha sufrido golpes, pero de esos no comunes. Incluso sufrió la muerte de un lanzador, si no me recuerdo, Kyle, que de repente en una gira, en un viaje, amaneció pues muerto en la tina de baño de su cuarto. Nada más llegaron al estadio, vieron que no estaba, qué pasó con él, y hasta que regresaron al hotel pues lo encontraron así. Y también los problemas, otra de sus grandes figuras que pintaba para ser un buen lanzador, Rick and Kill se llamaba, tiraba unas pedradas que las mandaba, pero al press box. Y bueno, realmente han tenido trabajos y se encontraron con este Carpenter, que a final de cuentas pues les ha resultado una maravilla. Es Carpenter. Batazo de Brad Ausmus al derecho. Caza la paloma, Larry Walker. Hay dos outs en la pizarra, sigue dominando Chris Carpenter. 30 años de edad de Carpenter, un tipo que estuvo varios años con los Azulejos de Toronto y que de hecho debutó con ellos en las Grandes Ligas en 1997. Realmente tragedia aquella de Kyle. Darryl Kyle, ¿no? Sí, sí. Y era un picherazo. Le pegó durísimo a esta organización. Y bueno, el caso de Anquiel, que todavía hace poco le dieron una última oportunidad, pero no resultó realmente un problema, pero inmenso con su control. Realmente, a raíz de que llegó a Busch Stadium, creo que le pusieron malla a los cristales allá donde está la prensa y los palcos, porque en verdad que sí lanzaba unas pedradas infames. Y era un pitcher con grandes facultades, Rick and Kill. Bateando Adam Everett, que ya pegó un sencillo en par de turnos. Chris Carpenter, un auténtico enfermo de planta, casi siempre en el taller de reparaciones. En 2003 no jugó. Algunos llegaron a pensar que iba a desaparecer de la pelota, y en el 2004 que lo contrata Cardenales
se convierte en el retorno del año, 15 victorias, aunque no estuvo presente en la postemporada en la Serie Mundial frente a Boston, y en este 2005, 21 victorias en la fase regular. Ya lleva con este 95 disparos a la goma, la cuenta 2 y 2 para Adam Everett. Y Andy Pettitte ya preparándose por si le toca el turno al bat. Él oficialmente va de uno nada, pero la pregunta es, ¿lo dejas con dos outs o traes un bateador emergente, ya que estás perdiendo por diferencia de una carrera? Ahí veíamos a Bagwell con una macana. Batazo de foul por el jardín izquierdo. Bueno, curioso, trae hasta puesto los guantes y vendadas las muñecas. Entonces, cual si fuera a entrar, este jugador que ya platicábamos de su lesión en el hombro, que tiene muy, pero pues seriamente peligrando la continuidad de su carrera, pero bueno, aquí está el señor Bagwell. Fíjate que a diferencia de Frank Thomas, por lo menos él sí está activado, está puesto en la lista de jugadores activos en el roster, vamos, y Frank Thomas no. Rola que corta Carpenter, cede a Pujols y se acabó la historia, mis niños. Cinco retirados en fila para Carpenter. Se liquidan seis entradas completas en Houston. Ventaja mínima para Cardenales en la pizarra Televisa. Cerrado a lo largo de la serie aquí en Houston, ¿te acuerdas, Pepe, que muchos aficionados traen sus playeras antiguas de los Astros, que traían las franjas laterales y aparte la estrellota del lado izquierdo? Y aquellos uniformes multicolores de los Astros de Houston de aquel tiempo. El inning de las grandes emociones, la fatídica, la séptima entrada y el factor X, David Eckstein abriendo por cuarta vez la alineación visitante. Va de 2-1 en el juego con una carrera anotada y un robo. Qué linda curva de Perry. Una bola con un strike. Esos uniformes los utilizaban los Astros cuando en 1980 llegaron a la serie de campeonato por primera vez en su historia. La disputaron en contra de los Phillies de Filadelfia y estuvieron muy cerca de llevársela, pero perdieron en 5 juegos. Aquí estamos escuchando a Brandon Bucky, que está hablando precisamente de lo que sucedió ahí, el golpazo que se dio. Eckstein. Aquí está Everett, tiro alto y quieto en primera. Un tiro alto para Mike Lamb. Una rola de esas de rutina para Adam Everett en esto que debe ser un error para el torpedero de casa. Sin lugar a dudas, ¿eh? Ojalá que tengamos la oportunidad de ver la repetición, pero tenía todo el tiempo del mundo para sacar ahí en la primera base. Mira, ahí está, muy alto el disparo. Y a pesar de que Lamb trató de hacer la jugada y que bajó muy rápido el brazo izquierdo, ya nunca le quedó tocar a tiempo. Cómo se enconchó, iba a toda velocidad el factor X, que es peligrosísimo en los senderos. Primer strike en la cuenta de Jim Edmonds, que lleva un imparable en par de turnos. Una carrera anotada y una base por bolas. Aquí está otra vez. Sin lugar a dudas debe ser error, ¿no, Luis? Sí, realmente fue milagroso el salto ahí en la primera base, porque esa pelota quería irse a la tribuna. Y bueno, ahora pendiente de Eckstein, ya le robó la base una ocasión a Pérez, y ahí está precisamente cuidándolo. Y mismo no lleva carrera producida en la serie de campeonato. 2-1 a San Luis en la parte alta del inning de las grandes emociones, la fatídica, la séptima entrada. En imaginación, allí mismo se parece bastante a Kurt Warner. Como que tiene un aire por ahí, yo sí lo he notado. Kurt Warner, que vino aquí al Estadio Azteca, pero nada más a animar a sus compañeros, los Cardenales, que terminaron derrotando a los 49 de San Francisco. Ya sé por qué lo dices, por la forma en que tiene la boca. Es parecido, digo, obviamente mucho más corpulento, Edmund. Sí, por supuesto. Cero bolas, un strike para Edmund. Lo tiene en la mira, Pettitte.
al Factor X, a David Eckstein. Pues esta ciudad nunca ha visto a su equipo jugar en una serie mundial y nunca se le hizo ver a los antiguos Petroleros de Houston jugar un supertazón. Y los Tejanos ve que les cuelga un rato. Van que vuela junto con San Francisco para ser el peor equipo de la NFL. Se va Eckstein y ya lo pescaron. Out en la intermedia. Les decíamos, lo tenía en la mira Pérez. Se va Pérez, un tanto molesto, mascullando algunos improperios, pero aquí lo cazaron. Pues lo estaba midiendo desde hace rato Pérez, lo habíamos comentado, pues ya le había robado en una ocasión la segunda y sin lanzamiento, y aquí lo pescó perfecto. La agarraron a la mitad de la avenida. Y Lamb haciendo un gran trabajo, adelantándose para poder sacar. Pitcher, primera base, shortstop. Qué diferente no tener en las bases a Eckstein. Aquí, ¿en dónde andaba Morgan Elver? Se perdió Morgan Elver. O parece que la pelota golpeó. Vamos a ver. Ahí en las alturas seguramente golpeó algo. Porque vimos cómo se desplazaba Morgan Elver en terreno de foul y terminó cazando la paloma Adam Everett. Sí, y me acordé del típico caso de cuando la pelota pega en el techo del Metrodome, la casa de los mellizos de Minnesota y de los vikingos de Minnesota, pero en esta ocasión no está blanco. O un color claro, ¿no? Y al final, pues fue invalidada esa jugada. Llega Villo, tira primera. Y esta es la inicial. Safe en primera y menos. Era difícil la jugada, pero parece que se despegó Mike Lamb en la primera colchoneta. Bueno, de inicio hay un gran abucheo por parte del público en el estadio. Y es que sí, parece que estaba, no tenía el pie derecho. Perdió la colchoneta, la ubicación. Al momento de que pisa el jugador de Canadá, sí la tiene ahí. Pero ahí ya se paró el spike, ¿eh? Ahí ya se paró el spike. Lo tenía pegado al principio. Y después lo separó. Va a haber un cambio de lanzador. Sale del partido Andy Pérez. Vamos a tener cambio de pitcher. Vamos a ver si no hay también un doble cambio. Así que 2-1. Ganando el equipo de San Luis a los Astros de Houston. Siendo la suma de dos carreras. Esa es la labor de Andy Pérez en este partido, que deja el juego perdido y nunca lo podrá ganar, Pepe, y en el mejor de los casos, sin decisión. Chad Quons, el de Lomita, California, 27 años de edad, el ganador del juego de ayer, esa victoria dramática de 2-1 de los Astros de Houston, trepa al cerrito. Parece que al final marcaron error, le cargaron error a Mike Lamb. Aparecen dos pecados en la pizarra. Pujols con este machucón por tercera. Enver, su tiro largo de frontera a frontera. Newman de Lamb. Y tenemos el segundo out. La rolita lenta. Enver se tuvo que apurar. Y bueno, Pujols continúa en un bache tremendo. Y aquí estamos viendo la jugada donde se marca el error. Pero se lo están dando oficialmente, Luis, al primera base. ¿Sí? Porque el tiro de Villo fue maravilloso, fue extraordinario. Pero sí, no estaba donde tenía que estar aquí el jugador. Y que nunca estuvo pisando la colchoneta. Claro. Great job down there by Jerry Davis. The weight. Jerry Davis, el umpire de primera, perfecto. O sea que a diferencia de los de la Americana, que bueno, estuvieron terribles. O sea, un umpire de 3 pesos. Oye, entonces, de 2.50. Muy bien. 7 imparables de Pérez. Sí, señor, ¿no? Perfecto. Nada más. Le borra uno. Recordaba una jugada parecida, se vio en la Liga Americana, Higuchi en un doble play que no le contaron al equipo de Chicago y a Higuchi, pero él sí estaba muchísimo más separado. Y es que muchas veces los jugadores por costumbre pues se acercan a la base, pero ya no la pisan. Y por costumbre los umpires suelen marcar esos outs, cuando muchas veces es solamente el efecto visual de que están cerca de la base, pero no están pisando la colchoneta.
la cantan ahora sí que automática. El que debería estar aquí es Alfonso Márquez, el umpire mexicano, que tuvo muy buena temporada e inclusive estuvo en una de las series divisionales de la Liga Americana. No hace mucho estuvo en la serie de campeonato de Boston Yankees, me parece, fue la que le tocó a él, pero creo que fue aquella de la de Karim García cuando se soltó la barda y ese rollo. Con Nelson, ¿no? Que se pusieron a repartir trancazos, pero los fueron a provocar, ¿eh? Sí. Saludo, por cierto, a Karim, que anduvo jugando en el Japón. Oye, tuvo jornadas, pero grandes de cuadrangulares. ¿No sabes quién está a punto de llegar a la gran final de la... ahora sí que la serie por el título ahí en Japón? ¿Se acuerdan ustedes de Bobby Valentine? Aquel manager de los Mets de Nueva York, de los Rangers de Texas. Él está dirigiendo a un equipo allá en Japón. Él estuvo en la serie de Subway, ¿no? Sí, ¿cómo no? Los Mets que perdieron en 5 partidos frente a los Yankees. Reggie Sanders, el cuarto cañón, 2 bolas, 1 strike la cuenta. Charles Wolf en el centro del diamante, rodando por la antesala. Enver de nuevo, su bazooka se hace presente. Out en primera y Wolf cuelga la argolla. Se van 6 entradas y media en Houston y el partido está por decidirse. 2-1 a San Luis. Pues se le acaba ya el tiempo al conjunto de los Astros de Houston. Son 7 dejados en los senderos hasta el momento. Será interesante saber quién viene a batear. Seguramente hubo algún doble cambio por ahí porque le toca batear al pitcher. Ha salido Andy Pettit y buena labor la de Chuck Walls, quien entró a relevar por parte del equipo de los Astros de Houston, ¿no, Luis? Exactamente, logró a final de cuentas salir del problema cuando... Esta es la labor, lo que ha hecho Chris Carpenter hasta el momento, moviendo mucho la pelota hacia adentro, pelotas afuera, los sliders, en fin. Pelotas abajo de la zona de strike. Ha sido la forma en la que ha estado trabajando y aquí está la labor de ambos pitchers abridores. 6 entradas de Carpenter, 6 imparables, pero un error, una base por bola. 6 ponches, solo 4 ponches por parte de Pettit, que permitió, como ya decía Gustavo, 7 imparables. 2 carreras, 1 para Carpenter, solamente 2 para Pettit hasta el momento. 2 pasaportes los que ha entregado. Al principio del partido descontrolado, recordarás. Sí, pero muy similar en los números, ¿eh? A final de cuentas de ambos lanzadores. Y el que continúa en el centro del diamante es el señor Carpenter, y ahí saludando a alguien en la tribuna, el Lord del Ponche, Roger Clemens, que a ver si no hay necesidad de verlo en un 7º y definitivo partido, el cual se realizaría, bueno, pues el próximo jueves, para ser exactos. En dado caso de que gane primero el equipo de los Cardenales de San Luis, estaríamos hablando de un juego pasado mañana. Está hablando Craig Billo sobre lo que es enfrentar a Chris Carpenter. Dice, realmente no te va a dar muchas oportunidades, es que si la tienes, hay que conectarle. Nos ha dominado por 3 o 4 juegos, pero por ahí también ya una vez nos fue bien frente a él. La última oportunidad no tuvimos la oportunidad de conectarle hits importantes, hits grandes. Ojalá que hoy las cosas cambien, es lo que decía Craig Billo sobre enfrentar a Carpenter, que sí ha dominado en la mayoría de las ocasiones a este equipo de Houston. Decíamos, en este parque tiene marca de 3-0. Vamos a tener bateador emergente por parte de los Astros de Houston. Es Orlando Palmeiro, el hombre que viene a batear con el mismo número que usaba Vinicio Castillo. Aquí nos vamos, mi querido Pepe, a la parte baja de Lucky 7. Bien, Gustavo, con Orlando Palmeiro. Me parece perfecto. Orlando Palmeiro. Palmeiro, que ayer fue importante
para la carrera del triunfo, rodando por el short, el factor X, con una raya quemante al Newman de Pujols. Adiós, Nicanor. Rapidito y con buena letra despachan a Palmeiro. Y con ellos son ya 6 retirados en fila para Carpenter. Ahora el chamagoso Biggio abre por cuarta vez la alineación de casa. Ya veíamos calentando ahí a Mike Gallo y a Dan Wheeler en el bullpen por parte de los Astros. Y aquí está Biggio, el que escuchábamos precisamente platicar sobre Carpenter. Biggio próximo a cumplir los 40 años de edad. Ya llegó a las 100 fichadas en el encuentro Carpenter. La, vamos a ver, primera bola, Jerry Davis en la playa dice nada. Pero ni lo representa, Pepe. No, hombre, está, pero... Perfecto, y además es una excelente persona, Biggio. Rodando por tercera, le brinca la pelota a Héctor Luna. Le brincó la esférica al dominicano. Y Biggio se envasa y representa la carrera del empate. Ay, ay, ay. Es de esos botes. A ver, ¿dónde picó la pelota? Parece que al filo del borde de la grama interior. Ay, ahí no se alcanzó a ver. Pero creo que se debió haber quedado con ella. Él esperaba que la pelota fuera más abajo y de repente le salió a la altura del pecho y ya fue cuando no pudo controlarla. Este jovencito. Oficialmente, error. Error para Luna. Viene Bird. Machucón. Vamos a ver, parecía foul. ¡Quieto! Biggio a la antesala, Burke a la intermedia, pero me parecía que era foul desde el principio. De acuerdo completamente contigo, Pepe. Y vamos a ver la repetición en los momentos más de la jugada. Y lo que pasa es de que Molina toma la pelota a la hora que está en terreno de foul. Así es. A menos que esté pellizcando la pelota. Mira, con la línea. Sí, eso es foul. Larry Poncino es el umpire que está marcando la jugada. Viene el umpire, ¿no? Sí, de esta jugada, de este lado no se ve tan bien. Del otro se ve de manera extraordinaria cómo la pelota, en ese momento que la toma, está en terreno de foul, ¿no? A mí me pareció desde el principio, Luisito. Sí, realmente parecía una jugada clara. Ahí está, al final de cuentas, de todas maneras, el teacher del tiro de Yadier fue bastante, bastante mal. Pésimo. La mejor opinión es la de ustedes, amables fanáticos, que nos hacen el favor de seguirnos en esta transmisión a través de Televisa Deportes. El cierre de la séptima. Se salvaron los Cardenales porque ya estaba Biggio en la antesala y Burke por la intermedia. Pero bueno, como ya decías, menos mal que no son los umpires de la Americana, porque si no, quién sabe qué eran marcados. Eddings y sus cuates. Jerry Crawford y toda la banda. Bueno, una bola con un strike, pelota baja. Se anima la gente en el Minute Maid. En aquel 1980 eran los Astros de Nolan Ryan, los Astros de Ken Forge, de aquel gran Joe Nitro, de César Cedeño, de Chuck Cruz, de Enos Cabell, de Joe Morgan, de Terry Fuel, de Alan Ashby, pero Phillies de Filadelfia los dejó fuera. Y Houston perdió en el quinto y decisivo partido, teniendo ventaja al final. Al llegar por ahí del séptimo u octavo capítulo, no la pudieron mantener. Y los Phillies se treparon, fueron a la Serie Mundial y liquidaron en 6 juegos a los Reales de Kansas City. Eran los Phillies del gesticulador. Y aparte de Gary Maddox, aquel gran jardinero. Hombre, de Mike Schmidt. Sí, cómo no. Y de los jefes, ¿no? De Pete Rose y de Larry Bowman. Tantas estrellas, van y Trillo. Es un super equipo. El Toro Luchinski. Todd McGraw, se acuerdan, aquel gran relevista. Dallas Green en el manager. De esos Phillies de Filadelfia. Pero Mike Schmidt y Pete Rose, digamos. Dos bolas, dos strikes, la cuenta para Chris Bird. Y Biggio amenazando, ya sabemos que el veterano se las trae. Es un tipo peligroso en los senderos.
Ventaja mínima para San Luis, para Cardenales no hay mañana. Es ganar o ganar. Curva, batazo de foul y Burke está haciendo trabajar a Carpenter. Pues ya a esta altura del juego, esos lanzamientos de más son los que pesan. Y aquí está la gente expectante, tratando de animar a su equipo para que puedan dar la voltereta o al menos igualar el partido en esta séptima entrada. Son 107 lanzamientos ya los que acumula Carpenter hasta el momento en el juego. Se cuelga esa curvita. Cuenta llena para Chris Burke. Tres bolas, dos strikes. Fíjate cómo se abrió el catcher Molina. Quería la pelota exactamente que mordiera la esquina de afuera y esta curvita no alcanzó a morder. Batazo que va de quita al jardín derecho. El chamagoso acelera, llega a la antesala. Era una rolita lenta, lenta que no pudo llegarle. Más Luchelanes, la locura en el estadio. Se van a colocar con hombres en las esquinas y solamente una. Y aquí está la forma en la que conectaba Burke. Y por más que hacía ahí el esfuerzo en segunda base, no había jugada. Y Larry Walker, pues simplemente a evitar que Villo se fuera hasta la registradora. Aquí está el super veterano, cómo va fijándose la pelota hasta donde llega. Iván Clara ahí en la antesala, por supuesto contento Burke. Estás con un novato Burke y del otro lado el coach de la primera base, Cho Cruz. Imagínate, pero qué turno de Burke, ¿eh? Sí, sí, bien trabajado, ¿eh? Pauleando, haciendo batalla a la fecha. Bellman con este trancazo, la paloma voló y voló. Por delante a Biggio, a Burke, y de esta manera Houston está ganando 4-2. Están a un tris de llegar a su primera serie mundial. De esos momentos que pueden pasar a la historia, y es el caso de Lance Bergman, que en caso de concretarse el triunfo, pues se convertiría en el gran héroe que le estaría dando el pase a la serie mundial por primera vez a estos Astros. Y este es el sacudido Chris Carpenter, que aún no le regresa el alma al cuerpo después de este cuadrangular, el sexto en su carrera de postemporada para Lance Berkman. ¡Qué leñazo! Y fue a la banda contraria por todo el jardín izquierdo. Lance Berkman, y todo el desaguisado lo comenzó el chamagoso Villo en una rola por tercera en donde se amanteguilló Héctor Núñez. Y también hay que darle crédito a Chris Burke, que estuvo trabajando a Carpenter, aflojándolo, y vámonos. Aprovechó Bergman. Segundo cuadrangular permitido en 38 entradas y un tercio de trabajo en postemporada. Morgan Edgar con otro leñazo de aire a la barda. Para la intermedia y out en segunda. Le está lloviendo candela brava a Chris Carpenter, pero se avivó Ricky Sanders para mandar una raya quemante al cojín de la segunda. Sí, pero qué buena jugada por parte de Ricky Sanders, ¿eh? El gran brazo que tiene impidió que Ellsberg llegara
hasta la intermedia. Otra vez el batazo a cargo de Dan Bergman. Revienta la pelota por todo el jardín izquierdo y obviamente tiene que salir a recibir la ovación de más de 40 mil aficionados en el estadio de los Astros de Houston. Otra vez el batazo y ese cañonazo atrasado, Pepe, te habla de mucho poder en las muñecas. Y bueno, ahora lo interesante, en caso de concretarse esto, de que termine así, ¿cuánto va a valer esa pelota a la que cachó la aficionada? Porque ya ves que ya les encanta ponerle miles de dólares. Y bueno, esta sería la pelota de la Serie Mundial la que llevaría a Houston. Entonces, pues una afortunada aficionada la que terminó con esa pelota. Están a 6 outs de la primera Serie Mundial, Pepe. A 6 outs. Burke y Bergman, 24 cuadrangulares en la campaña regular, pero este vale por todos esos. ¿Y en qué momento, frente a un Chris Carpenter que estaba dominando a la artillería enemiga, que lucía fuerte, que llevaba 6 retirados en fila, pero el error de Luna abrió la puerta? Mike Lamb levanta, Jim Edmonds espera 3 años, apaga el cuestón. Se acabó la historia, mis niños. 7 entradas completas y con el garrotazo de Lance Bergman, Astro le da la vuelta y está ganando 4-2. Aquí está Chris Burke, quien se quedó a cubrir el jardín izquierdo, y Willy Taveras está cubriendo entonces el jardín central, y Bergman está en la primera base. Está Dan Wheeler como nuevo lanzador, Pepillo, para el equipo de los Astros de Houston, los cambios a la defensiva. Y Eric Brunflett entra a cubrir la intermedia. Dan Wheeler en el centro del diamante, y Brad Leach, el caballo del bullpen, poniendo el brazo en condiciones. Gutzielanek levantando. Aquí está Taveras estrenándose rápido. Willy apaga el cuetún. Lance Bermack ahora lo tenemos por primera. Aquí está el cuadrangular de Bergman en lo que fue la serie de campeonato. Y este es el de hace unos momentos, los dos muy parecidos. Conectando la pelota en forma similar, y bueno, quizá este parque en ese sentido, en ese jardín, es un poquito más pequeño. En otros parques quizá no hubiera sido un cuadrangular, pero bueno, es la ventaja de jugar en casa. Dan Wheeler haciendo bien su trabajo, cumplió Mike Gallo. Trajeron a un zurdo para trabajar a Larry Walker, y Walker sacó una miserable rola al serpentinero. Yadier Molina rueda por el short. Aquí está Everett conectando con Bergman. De 1, 2 y 3 se acabó la historia, mis niños. 7 entradas y media. Y Houston está a 3 outs de llegar por primera vez en su historia a una Serie Mundial. El gran ídolo de Pepe Segarra, Elvis Presley. ¿Cierto o no, mi chavo? Está bien, está bien. Por supuesto. Ah, pero la gente feliz con Bergman. Sí, por supuesto. Mira. Ahí están. Y bueno, pues la gente encendida allá en el Minute Maid Park. Cuando vamos a tener a Jason Isringhausen como nuevo lanzador, marca de 1-2 esta en la temporada regular, 2-14. Su porcentaje de carreras limpias admitidas, así es que Isringhausen a tratar de salvar el día, y John Mabry se va a cubrir el jardín derecho. Los movimientos que hace el equipo de Cardenales de San Luis. Entonces sale Larry Walker del partido.
probablemente la última vez que lo vimos con el equipo de los Cardenales de San Luis, si es que pierden este partido y no llega a un arreglo para la próxima temporada. Así que sale Chris Carpenter. Ahora les vamos a dar la labor, por supuesto, de este hombre que se reventó, se desprendió el brazo, Pepe, e hizo una buena labor hasta la entrada anterior. Vámonos entonces. Parte baja de la octava entrada de Jason Isringhausen. En la caja de bateo, Jason Lane elevando de foul para atrás. Carpenter triste en la jaula de los pájaros rojos. Lance Bergman lo raspó con jonrón de tres carreras que tiene a los Astros con ventaja de 4-2. El año anterior la serie de campeonato la ganaron los Cardenales en 7 encuentros. Pero hoy es distinto. Bergman aplaudiendo a sus compañeros. A Houston le dolió muchísimo aquella derrota. En el séptimo partido, Scott Rowland le pegaba un cuadrangular a Roger Clemens que fue vital para llevarse finalmente el triunfo por score de 5-2. Perdía Clemens y ganaba Jeff Zupan. Pero eso fue hace un año. Cuenta llena para Jason Lane. Lane va de 2-1 en el partido. Medio amarradón en el swing. Se mueve Edmonds. Edmonds apaga ese cuetún. Hay un out en la pizarra. Un recuerdo. 1980, juego número 5, cuando el equipo de Phillies se coronó en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Luego en 1986, Jesse Orozco, junto con Gary Carter, haciendo la batería de los Mets, fueron a la Serie Mundial. El año pasado, Cardenales de San Luis, con Isringhausen precisamente en el centro del diamante, estarían yendo precisamente a la Serie Mundial. Esa es la historia, puras derrotas en series de campeonato. Nunca han jugado una Serie Mundial. Qué raro, ni los Rangers de Texas, ni los Astros de Houston, ni los Nacionales de Washington, además de los Marineros de Seattle, Rockies de Colorado y las Mantarrayas de Tampa Bay. Ese equipo de los Nacionales es la herencia de los Expos de Montreal. Y ya nada más, el gran expreso de refugio, Nolan Ryan, Luis. Ahí estaba el mismísimo Nolan Ryan, ya lo habíamos comentado, asiduo asistente a los partidos de los Astros. Y bueno, aquí está el equipo que ya mencionabas, como surgió originalmente la franquicia, los Colts 45, precisamente en referencia a ese tipo de arma, que todavía venden las franelas de ese equipo. Ahora se pusieron de moda las franelas antiguas, exactamente. Todavía se puede conseguir un uniforme de esos. Y ahí está Bill Garner. Mira, hablando de las fechas, 17 de octubre, ahorita les digo, de 1979, el señor Garner estaba jugando la segunda base con los Piratas, que ganaron la Serie Mundial un 17 de octubre. Pues por supuesto, él no fue la gran estrella de ese día, fue un señor Stargell, nunca lo vi en Stargell. La familia, ¿no?, de ese Piratas que le ganaba en 7 partidos a los Orioles, levantándose de una desventaja de 3-1, con la Cora Parker y con Tim Foley, Kente Culver y con Enrique Romo, Bert Blyleven, John Candelaria, Omar Moreno. Era un gran equipo aquel, Bill Madlock, el perro rabioso, qué gran bateador era, cubría la tercera base. Cheo Cruz fue parte de esos Astros que se quedaron en la orilla en otras épocas. Los Astros que en 1986 perdieron la serie de campeonato en 6 juegos, veíamos la imagen, aquel sexto partido de las 16 entradas y que perdió el inolvidable Aurelio López. En ese 86 estaba Mike Scott como el principal lanzador de los Astros. Y de hecho, ese año le ganó el Cy Young a Fernando Valenzuela. Los últimos 10 años, más victorias, los Yankees, los Bravos, Medias Rojas, Cardenales y Astros. Por cierto, rápidamente la labor de Chris Carpenter, 7 entradas. A final de cuentas, con
9 hits, 32 hombres enfrentados, 6 ponches, una base y 4 carreras. Eckstein conecta con Pujols. Tenemos el segundo out y este es otro recuerdo. Cuando nacía la franquicia de Houston en 1962, Harry Kraft era el primer manager de este equipo. Ya lo comentábamos, es precisamente hoy el aniversario. En 1960 les otorgaron la franquicia y aquí está la imagen del Astrodome cuando se empezaba a construir y ya cuando quedó terminado este flamante estadio, como decía Pepillo, en ese entonces considerado la octava maravilla del mundo. Hoy ya lo calificamos, ya lo despreciamos como una vieja bodega junto al Reliant Stadium que le construyeron allá al ladito. Es el irreverente de Luis Alberto Martínez. Anacrónico ya el Astrodome. Y el estadio en donde jugaban antes era el Mecano que trajeron aquí a México. Sí, cómo no. El Mecano que conocimos con el equipo de Tampico y también allá en Torreón. Los estadios desarmables. Los Alijadores de Tampico antiguos, donde jugó el gran Héctor Espino, que pasaban unas vías por el jardín central, unas vías de tren. En el viejo estadio. En el viejo estadio. En el viejo estadio. Ahora la gente de Tampico quiere, desea que de nueva cuenta haya equipo de Liga Mexicana. Es que la plaza de Tampico con esos Alijadores de tanta tradición debería de estar. Los Alijadores, de acuerdo del papelero Valenzuela de hace 30 años, donde estaba Espino, donde estaba el Popeye Pacto, donde había grandes estrellas y que se coronaron y se convirtieron en los campeones de la Liga Mexicana. Ahí veíamos a Bauer, lo que comentábamos, ¿no? Lo colocaron fuera del roster desde mayo, ahora está de regreso. Y bueno, a final de temporada tendrá una cirugía. Se habla de que le tendrán que colocar una incrustación de plástico en el hombro, si es que se quiere que vuelva a quedar bien, pero por ello decíamos que está en peligro su carrera. Y ahí está Asmus y Bergman platicando. Los jugadores que estuvieron en México junto a Clemens, recordarás hace un par de años ahí en el foro de los hermanos Rodríguez. Y la gente tuvo la oportunidad de ver, aunque sea tres entradas, al mismísimo Rocket Clemens. Una serie frente a Marlines, no mal recuerdo. Sí. Everett, la pelota de foul. Vinieron los Marlines después de coronarse campeones. Y el estadio Busch. El nuevo, el otro quizá ya vivió su último partido la semana anterior. Ah, mira qué hermoso, con una fachada clásica. Como nos gustan a los que somos de la vieja tradición. Aquellas fachadas que nos recuerdan principios de siglo en el béisbol de los Estados Unidos, ¿no? Pues es que esa es la constante de los nuevos parques, ¿no? Qué bueno. Los parques modernos con sabor a lo antiguo. Son sensacionales. Y así están casi todos. El Bulls está así, también el de Baltimore, exactamente. El de los Rangers, el de Arlington. Eleva dentro del cuadro, está dominado. Pujols caza la paloma. Y se acabó la historia, mi niño. Retira el nombre de Irving Hansen. Y aquí viene el caballo Brad Leach para tratar de darle el boleto a los Astros a su primera serie mundial. 8 completas, adelante Houston, 4-2, no se va. Enormemente. El público de pie, Luisito. Aquí está la labor, está postemporada, todavía sin victoria y derrota. 1.13 su porcentaje de efectividad de este mismo. Brad Leach, 42 rescates en la campaña regular. John Rodríguez viene a batear como emergente en lugar de Héctor Luna. Un hombre de cantante de música country, Johnny Rodríguez, que abanica la brisa. El abridor de los Astros ya se fue sin decisión, Andy Pettitte. Andy, que le ganó a los Bravos de Atlanta el primer juego de la serie de divisiones. Una bola con un strike. Leach metiendo la piedra. Una recta criminal de 97 millas. Segundo strike. Es impresionante la velocidad, ¿eh? Cerca de las 100 millas aquí para
Brad Leach, por eso es el caballito de batalla de los Astros de Houston, el hombre que se encarga de cerrar los partidos. Abanica y a morder el pulmo, Johnny Rodríguez. Como lo dice el viejo refrán, bateador emergente, o da de Quito, es ponchado. Y Houston a 2-2 de la Serie Mundial. Y este es el momento del partido. Ahí está de nueva cuenta el cuadrangular por parte de Lance Bergman. Bueno de tres carreras, llevándose por delante a Craig Biggio, a Chris Burke. Y Brandon Bucky volviéndose loco en el dugout del equipo de los Astros. Ahí es que no es para menos, que sí. ¡Qué curva le reventó Brad Leach a John Mabry, que quedó como noveno en la alineación! Mabry, que ayer bateó basura con corredores en primera y en tercera y un out, conectó rola para doble play, y de esa manera Houston sacaba el partido con las uñas 2-1. Pues solamente dos outs separan a este equipo de hacer historia, porque hasta la gráfica que vimos hace unos instantes, pues ni Rangers ni Astros han llegado a la Serie Mundial. Entonces, ¿qué decía eso? Pues no hagas un equipo en Texas. Pero bueno, están a dos outs de que eso se acabe. Díselo a la familia Bush. Es indescriptible el griterío. Rueda Mabry, batazo de foul. Recogiendo Lance Bergman, el héroe de esta noche. Comenzó esta serie ganando Cardenales en casa en el viejo Busch. 5-3. Y luego los Astros, 3 victorias consecutivas y están a punto de lograr la cuarta. Drayton McLean, ahí está el dueño de los Astros. Puede terminar la espera de 44 años. ¡Abanica! Le cambia la velocidad y otro que muerde el polvo. Ponche para Mabry y Houston a un out de la Serie Mundial. ¡Qué manera de resolver las cosas por parte de Leach! Dos hombres, dos ponches, dos outs. Y el expreso de Refugio Texas, Nolan Ryan, nervioso pero también feliz de sus Astros. Última oportunidad para San Luis, se llama David Eckstein. Y Andy Pettit, pues muy cerca de regresar a la Serie Mundial, ahora con un nuevo uniforme. Y por supuesto el ambiente es incomparable ahí en el parque. Un out lo separa del clásico de otoño. Brad Leach se convirtió en el heredero de la gloria de aquel Billy Wagner, el zurdito de bola cañón que desde hace un año atrás emigró a los Phillies de Filadelfia. Jiménez en el círculo de espera, el factor X abriendo por quinta vez. La alineación visitante tiene un hit en 3 viajes con un robo y una carrera anotada. Próximo sábado a través de Televisa Deportes en vivo, el arranque del clásico de otoño desde Chicago, la casa de los patipálidos. Rápida quemante. Una bola, 2 strikes, escuchen nada más. Un strike separa a los Astros de la Serie Mundial. Rodando va de hit al jardín izquierdo. Se tiró de cabeza Edwards, pero no pudo degollar el trancazo de Eckstein. Y a los pájaros rojos se les mueve todavía una alita. Dicen que con 2 outs suceden las grandes tragedias y ya lo hemos visto a lo largo de la historia, Luis Alberto, sobre todo con los Medias Rojas de Boston, por ejemplo, aquella serie de 1986, es un ejemplo nada más, no es nada personal. Pero lo importante del asunto es de que tiene que meter aquí el brazo Leach, porque esto, como dijera Yogi Berra, no se acaba hasta que se acabe. Pues Jim Edmonds se convierte en la potencial carrera del empate y está en el plato el señor Edmonds. Es momento de crecerse, Omori. Lleva un hit en 3 turnos, un swing de Edmonds y esto se empareja. Curva, adentro y baja la primera bola. Eckstein se fue a la intermedia sin mayor problema. Nadie le hizo caso. A
algo que ya hemos visto en varias ocasiones en esta noche, si no me recuerdo, la tercera ocasión que le aplican la misma dosis a los Astros. Sin tiro se roban la base. Pero aquí lo que le interesa a los Astros es el hombre que batea, le receta el mismo veneno y ahora sí, cantando el umpire, el primer strike. Brandon Bucky, el principal porrista que tienen los Astros el día de hoy. Lo que son las cosas, tenía que venir a la caja de bateo el símbolo de los Cardenales, Gene Edmonds, quien va de 3-1 esta noche. El año pasado en la Serie Mundial frente al Boston bateó puritita basura. Solamente un hit en todo el clásico de otoño. ¡Ay, ay, ay! Le arrimó demasiado el caballo, una rápida de esas que acostumbra Leach. Dos bolas, un strike. Y esa fue 96 millas, un pelotazo, y entonces sí, el Sanasana tendría que venir en serio. Si se envasa Gene Edmonds, vendrá Albert Pujols a la caja de bateo, que ya sabemos que es el hombre home run por parte de San Luis. Hombre, si le asusta el pelotazo, se va ladrando hasta San Antonio. ¡Qué expectación, qué emoción! Dos bolas, un strike. Rápida, que queda ligeramente arriba. Tres bolas, un strike. La gente abucheando al umpire principal. Y no olviden que si se envasa Edmund, viene Pujol. Hay dos outs, parte alta de la novena. Ganando Houston 4-2 a San Luis. Aguantó Edmonds y lo camina Leach. Gorrea la inicial y Edmonds. Y con un swing de Pujol, los Cardenales le pueden dar la vuelta a la tortilla. Tiene que ser muy inteligente aquí Brad Leach para lanzarle, para picharle a Albert Pujols, porque déjenme decirle que se encuentra una recta de 96-97 millas y la va a reventar hasta por todo el jardín izquierdo central. Y ha tenido que salir el mismo manager Luis Phil Garner a platicar y a tranquilizar a Leach. Es precisamente en un momento tan difícil cuando el manager tiene que darle confianza a su hombre, y es muy importante lo que es aquí el señor Garner previo a enfrentar a Pujols, darle la confianza, tranquilizarlo y esperar que pueda sacar el out que toda la fanaticada está esperando ya en Houston. Es que es lógico, Pepe, Leach nunca había estado en una situación de esta envergadura ya con un strike de la victoria, y es obvio que florezca el nerviosismo, ¿no? Y qué tipo tan peligroso es Pujols. 39 regresos tuvo para ganar Cardenales en la campaña regular, y fueron 100 victorias de San Luis, el equipo con más triunfos en la gran carpa. ¡Abanica! Le aflojó esa pelota. El primer strike. Pues así ha estado ansioso todo el partido Pujol, tirándole las primeras pedradas. Pero qué bien lo engañó, ¿eh? ¿Sí? Porque él pensaba que iba a venir por el centro del diamante, por el centro del una raya. Y con una raya, y le cambió la velocidad. Se suponía que era la lisa, pero para nada. Cero bolas, un strike para Pujols. Corre por la intermedia Eckstein, por la inicial Edmonds. Hay dos fuera. 4-2 Houston. ¡Curva! ¡Batazo de Pujols! ¡La paloma voló! ¡Y voló! Estadio se convierte en un cementerio, amables fanáticos. Increíble, para Ripley, aunque usted no lo crea, se lo dijimos, viene con una recta de 96-97 millas, aunque esa pelota iba cayendo, y lo revienta por todo el jardín izquierdo, y qué autoridad, vean ustedes hasta dónde fue a dar el batazo, no. Simplemente despedazó a Doña Blanca, que se fue para nunca volver. Se lleva por delante a Eckstein, a Edmonds. ¿Cómo es el béisbol? 5-4 ganando el equipo de San Luis. Y bueno, hace unos instantes se estaba hablando de la Serie Mundial para Houston.
Y ahora estamos platicando de la posibilidad de un sexto juego. Y bueno, nada más porque estaba el techo cerrado del estadio, si no esa pelota se va a la calle, ¿eh? Hubiera quebrado algún parabrisas en el estacionamiento. Pujols con 20 carreras ganadoras en 154 partidos en 2004. Y en 2005 también veíamos el daño de Pujols. Y ya les decíamos, un swing de Pujols y le daban la vuelta. Por eso es grande el rey de los deportes. Cualquier cosa puede suceder. Y ya platicabas, Gustavo, las grandes tragedias se escriben con dos outs. Y fue lo que sucedió aquí. Y a un strike de la victoria, esta imagen va a quedar para el recuerdo, si es que el conjunto de los Pájaros Rojos llega a la Serie Mundial, ¿eh? Oye, la imagen petrificado totalmente, Nolan Ryan, ¿eh? Pero en verdad, ¿y qué me dices de Clemens y Andy Perry? En verdad nadie lo creía. Y se va a morder el polvo. A justicia el umpire principal, a Ricky Sanders. Y con este proyectil de Pujols, quien se llevó en circulación a Epstein y a Gene Edmonds, los Cardenales vuelan alto. Ahora San Luis a tres outs de la victoria. Olvídense del asunto, apaguen las luces, olvídense de lo que están haciendo, la tarea puede esperar, porque este partido no hay que perdérselo. Aquí está el héroe ahora del partido, Albert Pujols. Hay que regodearnos de nueva cuenta con el batazo. Vean ustedes nada más. No, qué segundo piso. Hasta la estratosfera la botó. Una salvajada ese garrotazo de Albert Pujols. Y bueno, los Cardenales ya están ganando. Y la reacción de Brad Leitch. Ve la cabeza de toda la gente. No, es que se vio desde el principio. Le aflojó la pelota, le mandó una curva, un slider ahí. Y lo reventaron. Rola por primera, Taveras se tira y out en la inicial. Willy Taveras había quedado como noveno en la alineación, el jardinero central. Y ahora los Cardenales están a dos outs del triunfo. Oh my, oh my God. Madre mía. Oh my God. Bueno, nada más les queremos decir que aquí en el estudio de Televisa, pues todo mundo ya se vino a ver el béisbol. Hasta don Raúl Orbañanos, Raulito Orbañanos, a quien le damos un saludo, dice que a pesar de esto van a ganar los Astros de Houston. Vamos a ver tú. Vamos a ver qué pasa con estos Astros de Houston cuando batea Pepe Vizcaíno. Viene Vizcaíno a batear como emergente, quedando como primero en la alineación. Machucón de foul, ¿se acuerdan que Eric Brunflett entró a cubrir la intermedia en lugar de Craig Biggio? Ahora el rostro es distinto de los jugadores de los Astros, del manager, de sus asistentes y de la multitud de más de 40 mil espectadores. Bergman ahora triste, iba a ser el héroe del partido. El agente de viajes de los Astros, que ya estaba cancelando el regreso a San Luis, está hablando otra vez a la aerolínea. Y aquí está el señor Pujols. ¿Con qué autoridad conectó ese tablazo? Sí, un leñazo, pero a lo más alto, por el jardín izquierdo central. Demostrando por qué desde hace varias temporadas es uno de los principales artilleros de todo el béisbol, Albert Pujols. Y también que esto sirva de experiencia de nueva cuenta para nunca hacer números finales antes de que finalice el partido. Ya tuviste que tachar el box score. La sal quedó echada. Pepe Vizcaíno, una curva de Inringhausen que ahora está ganando el juego. Dos bolas, dos strikes. Jason Isringhausen, a quien recordamos con los Mets, a quien recordamos con el Oakland.
Una rápida 91 millas. Batazo de foul. Sigue con vida Pepe Vizcaíno. 5-4. Cierre de la novena con un out. El partido en el alambre. ¡Qué juegazo! Y qué gusto poder transmitirlo a través de Televisa Deportes. Y que ustedes, amables aficionados, nos estén sintonizando. Próximo sábado, la Serie Mundial. A través de Televisa, lo que es una costumbre, una tradición. Qué curioso, ¿no?, lo que se presenta, porque, bueno, ya había sacado por la vía del ponche Licha los primeros dos bateadores. Sí. Pero fue cuando vino extra en el factor X, que le dicen, y a partir de ahí cambió la historia. La base por bolas a Edmund. ¿Usted escuchó algo? Haga de cuenta que está en un cementerio a las 3 de la mañana. Ni los grillos. Fue un silencio absoluto, Pepe. Silencio sepulcral. La gente triste en el Minute Maid. Tan cerca del clásico de otoño y Pujols vino en plan de aguafiestas. Imagínate la celebración en San Luis. Rodado por primera, Pujols toma, pisa el cojín. Dos outs en la pizarra, dominado Vizcaíno. Y ahora vendrá Chris Berg, el héroe del maratón de las 18 entradas. A ver si repite color. Vuelvo a repetir, esto no se acaba hasta que se acaba. Hay dos outs y puede venir Roy Oswalt contra Mark Mulder en dado caso de que haya un sexto partido el próximo miércoles. Sería a la misma hora que hoy, efectivamente, a las 19:15 horas tiempo del centro de México. Sería la repetición del duelo del segundo partido que se lo llevó Oswalt. La invitación para todos ustedes, queridos amigos, que nos sintonicen en el interior de la República Mexicana, en caso de que se concrete la victoria de San Luis. Chris Berg en este partido lleva un imparable en tres turnos, una carrera anotada. Lanzamiento afuera de Isringhausen. Yo no sé si se fijaron, vamos, gracias a la experiencia que hay de tantos años, la reacción por parte del manager Tony La Russa, muy tranquilo con el home run, ¿eh? Como si nada hubiera pasado. Palo de Bird. Sotaguchi apaga el cuetón. La comedia es finita, mis niños. Los Cardenales con el jonronazo de Pujols se llevan la victoria dramáticamente. 5-4. Y tendremos partido el próximo miércoles. Pues solamente queda la frialdad de los números. Gana el equipo de Cardenales de San Luis con 5 carreras, 9 hits, un error. Pierden los Astros de Houston con 4 anotaciones, 9 imparables, 2 pecados. Jason Isringhausen se lleva la victoria. Brad Leach la derrota. Y la serie la va ganando todavía el equipo de Astros de Houston. 3-2, pero el momento psicológico ya lo tiene el equipo de San Luis. En una situación muy similar, así inició el regreso Boston el año pasado en la serie de campeonato de la Liga Americana ante los Yankees y terminaron avanzando a la Serie Mundial. Son las jugadas que cambian una serie, el destino de un equipo. Lo mejor está por venir. Lo mejor definitivamente por venir, y qué bueno que nos acompañaron, amables aficionados. A nombre de Gustavo Torrero, de Luis Alberto Martínez, de Rudy Álvarez en la producción general, el personal del Estudio A de Televisa Chapultepec, su servidor Pepe Segarra les da las gracias y los invita para el próximo miércoles, poquito después de las 7 de la noche, el sexto juego de esta serie de campeonato, directamente desde el Estadio Busch. Hasta entonces, muchas gracias y que tengan buenas noches.